Buenos días a todo el mundo. Bueno, buenos días a todo Dios que estoy viendo por aquí. Buongiorno, buenos días. Ya empezamos directo número. Agárramela que me crece. Directo número 13. Bienvenidos un día más por aquí por Píllate un café. Ya lo sabemos. Antes de nada, como siempre, agarren su café, cójanselo. Traguito, por todos ustedes. Buenos días, día de bronca, vengo más enfadado. Cago en Dios, me cago en todo, vengo enfadado. Varias cosas. Primero, por fin no tengo más de macas, que en los últimos capítulos tenía pasas sin de macas. Un poquito, porque sigo un poquito malo, igual estornudo alguna vez, pero ya estoy mucho mejor. Ya estoy mucho mejor. Estamos aquí de nuevo. Hay cositas para comentar hoy. Las conseguí todas prácticamente ayer. Ya ahora os comentaré cosas de la semana y tal. Mucha peña ya lo sabe, pero si al final lo hablo con vosotros todos los días. Es que el podcast este, bueno, para contaros varias cositas. Y putada importante. Sí que tengo que comentar una putada importante para la gente que está viendo luego esto resubido y tal. Que parece que no, pero hay algunos, ¿eh? A ver, voy a mirarlo. Tengo varias cosas que no había pensado contarlas. No lo tenía planeado, pero ahora sí que lo voy a contar. Ahora sí se prendió esta wea. A ver, es que luego 77 views tiene el capítulo anterior, no, el anterior aquel, y 17 el anterior. Entonces, como aquí luego sois cuatro, que sois mis cuatro, los míos, pues yo qué sé. Hay gente que lo ve luego, pues os cuento, sobre todo a vosotros. Los míos ya se la saben. Vamos a empezar ya directamente. Hostias, disculpen, ya la he liado, tengo las secciones mal puestas. Empezamos ya directamente con. ¿Y esta semana qué? El resumen de la semana dentro del podcast y todo el rollito. Voy a contaros un poco qué ha pasado esta semana. Tengo varias cosas. A ver, tengo dos que no he contado, porque me ocurrieron ayer por la mismísima noche. Me cago en la madre que me reparió. Voy a ir en el orden que tengo ya apuntado, pero acabaré con la wea, lo importante. Lo importante que va a afectar al podcast, por desgracia, ¿eh? Ahora os comentaré. Lo primero de todo, quizá lo habéis visto en redes sociales, algunos ya lo sabéis. Ayer tuvimos una comunión, la comunión de mi prima Rocío. Y por primera vez en mucho tiempo me puse un traje. La verdad, no me molesta mucho ir en traje, solo que a veces paso frío. Típico, te pones. Solo tengo un traje, no penséis que yo soy aquí, tengo uno. Entonces, claro, la ocasión especial de turno te lo pones, ¿no? Como te pille en invierno, me cago en la madre que me parió, cómo lo odio. Camisa y la americana esa de mierda. Tú piensas que yo me lo puedo poner en verano y estoy chilling, pues imagínate en invierno, estoy cagao. Pues me lo puse. Bien, buen rollete. Me apretaban los pantalones, estoy engordando. Hola, buenas, me estoy haciendo mayor. Vale, para. Para aquí un poquito la locomotora de los años. Para un poco con el tiempo, que me estoy rayando. Iba en trajecillo. Podéis ver algunas fotillos tanto en mi Instagram personal como. No, solo en mi personal, porque en Píllate un café subí una historia, pero no se ve nada. Entonces ahí podéis ver el trajecillo guapardo. A ver, por desgracia. Y estaba lo de Leire, y Leire iba a ir más guapa que yo 100%, así que estoy jodido. Vais a ver. Por mucho que me esfuerce, no voy a conseguirlo, pero ahí lo intenté, con mi trajecillo, mi porte, mi tal, mi Pascual. Cuando yo tenga un traje guapo, me lo quiero pillar con el chalequín este interior, rollo los Peaky. ¿No? ¿O qué? Eso está guapete, ¿no? ¿O qué? Yo lo quiero rollo los Peaky Blinders, de vacilón. Así un chalequito, la cadenita esa que tienen por ahí, ¿no? Que no sé qué coño es la cadenita esa. El reloj de bolsillo, ¿no? Yo quiero una de esas. Yo quiero un reloj, ¿sabes? Un trajecillo de esos. Y nada, ayer tuvimos comunión, es todo guapo. Curiosa, más que otra cosa. Pero bueno, me lo guardaré para mí. ¿Qué más cositas esta semana? Me pilló el pase del Valorant. Y tú dirás, ¿qué coño me importa? Ya, pues, ¿qué ha pasado? Que me he autogenerado un estrés impresionante. Porque yo, como no tenía estrés en mi vida ya suficiente entre el curso, las prácticas, el trabajo y el proyecto este que tenemos ahora mismo entre manos, como no tenía estrés,
Pues ahora me he generado más estrés. Porque ahora tengo estrés por acabármelo. Claro, yo digo, meca. Yo no quería meterle pasta a ningún juego. Y en mi vida solo me he comprado dos pases. Raro además, ¿eh? Porque me he comprado pases de juegos que he jugado poco. Me compré un pase del Sea of Thieves. Una época que jugaba muchísimo. Hombre, acabé reventando el Sea of Thieves. Ya no tengo nada que hacer ahí. Jugaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Salió un pase, típico pase que tiene cosmético rollo Sakura, ¿sabéis? Pues eso, venía todos los cosméticos del barco, todos los cosméticos del personaje, cosméticos para las armas. Y dije, además me pasé el pase, dije, hostia, si me lo he acabado, si me lo pillo lo voy a obtener todo. Me lo pillé, obviamente. Y luego me he pillado el del Valorant. Ya no me he pillado nunca más, nunca me he pillado un pase. También era que no juego muchos juegos. El LOL y el pase del LOL es una basura tremenda. Es una pedazo de mierda. No te da prácticamente nada. Y bueno, me podía haber pillado igual alguno del Apex. Que el del Apex no estaba del todo mal, pero... Y luego el del Overwatch. Pero cuando yo jugaba el Overwatch, cuando yo dejé de jugar al Overwatch, ya me tiraron los dos pases y tal. Yo jugaba Overwatch 1 con las cajas, las monedas y todo ese rollo. Y ahí he sacado una barbaridad de skins. Entonces no, solo he pillado Sea of Thieves y el Valorant. Y ahora eso, tengo un estrés que flipa porque le he metido 10 pavos. Y digo, hostia, me lo tengo que... Por mis cojones, tengo que conseguirme... El cuchillo me interesa, sí, pero la Ghost me interesa mucho más. Y es el último nivel. Por mis huevos, por mi... Y ahora voy todo agobiado, tío. Voy todo agobiado. ¿Qué ocurre? Me lo voy a conseguir por mis huevos. Así que próximamente solo voy a jugar Valorant. Solo voy a estar con el Valorio, que lo sepan. Porque es que estoy agobiado. El Genshin, el pase del Genshin es la peor mierda que he visto en mi vida. El timo más, el Genshin, la monetización del Genshin es el timo y la estafa más grande que he visto yo en mi vida. No, al Genshin no le metería pasta. ¿Y con sombrero? Con sombrero, ¿eh? Con la boina, dices, de los Piki. Ay. Es que es como ya ir muy de flipado. No lo haría. Creo que no lo haría, pero bueno, igual nos calentamos, ¿no? Yo qué sé. Imagínate en mi boda o algo así, ¿no? Ahí con... Cuidado, no hablen de esas cosas malas. Aquí, santificado, ¿eh? Aquí no queremos nada de eso. El del Genshin es una mierda, señores. El pase del Genshin, en mi opinión. Te da 4 o 5 tiradas de los cojones para que luego te dé un arma pocha. No es que digas, oh, es un arma de las gordas. ¿Qué va? Te da un arma de mierda. No vale para nada. Para decir que no, sí, que sí. Literal. Entonces, eso, el del Valorant sí que me parece bien. ¿Por qué? Porque los pases... A ver, me parece bien. No me parece bien la monetización del Valorant en general. Pero el pase, en comparación, es rentable. El Valorant para mí es un juego abusivo y no debería comprar nadie ni una puta skin para que no pudieran ponerla a ese precio. Pero, sorprendentemente, me parece de los juegos que más gente compra skins. Pese a los precios que tienen, me parece una barbaridad. ¿Y qué pasa? Que un pack de skins, ¿qué cuesta? Vosotros lo sabéis, ¿no? Entre 40 a 80 euros, ¿no? El de Zed costó más, pero más o menos entre 40 a 80 pavos el típico pack, ¿no? El Blossom este que salió ahora, ¿cuánto cuesta? Algo así, ¿no? Una skin suelta te cuesta 20 pavos. Vale, sí, en el mercado negro te la rebajan, lo que tú quieras, pero eso no cuenta. Yo te hablo de la tienda normal. Ayer me salía a mí en la tienda una skin de la Bulldog, la de arcade, esa que le cambia el cartucho y no sé qué. 20 pavos, 28 pavos creo que era. Una skin de mierda, Dios mío. Una skin para un arma. Yo qué sé, que en el LOL es la skin para el personaje, ¿sabes? Es decir, que tú al final en el LOL, si juegas mucho, maineas entre 3 y 5 personajes como muchísimo. Puedes jugar de todo, pero tienes 5 personajes que usas mucho. Es normal que pilles una skin. Y no vale ni de cerca lo que vale una skin del Valorant. Me parece ridículo. Pero ridículo. El Valorant es... Por eso te digo. Claro, tú consigues el pack, eso, 40-60 pavos. Hostia, que me lo cargo. Y el pase son 10 pavos y te vienen, entre comillas, 3 packs, ¿no? Te viene... En este pase te viene el pack este de las pegatinitas con los dibujitos de ositos y tal. Que no está mal, no me gustaba, pero ahora que lo tengo digo, ahora no está mal. El pack este, que son como de unas nubes que encima se mueven. Digo, cabrón, ya podías haberme hecho eso con el otro. Y el pack este Comet, creo que se llama algo así, que es el que me mola, que es como de las estrellas y tal.
y los recolors están muy guapos. Y son 10 pavos, y dicho, me renta. Total, no voy a pillarme yo. Yo no voy a pagar 40 pavos por una skin, ya te lo digo. Pues mira, pues he caído como un cabrón. Más cositas de esta semana. Literalmente mañana tengo el examen de cinturón de kickboxing, ¿vale? Que ya os lo comenté en el pasado. En el pasado o en el anterior. Y voy a pasar de cinturón naranja a cinturón verde. En caso de que apruebe, deséenme suerte, por favor, lo pido. En caso de que apruebe el cinturón. Ya comenté lo que hay que hacer. Pues lo típico, todas las prácticas del kickboxing. Saco, sombra, combate, tal, pascual, ya lo sabéis. Luego, preguntas teóricas, que es lo que me tengo que estudiar hoy. Gilipolletes, ¿qué es un entrenamiento? ¿Cómo se entrena saco? ¿Cómo se entrena? ¿En qué consiste un combate? ¿En qué consiste un combate de examen? Tal, pero no, depende. Cuanto más cinturón, más cosas te preguntan, obviamente. No tiene sentido al que acaba de llegar le preguntes 10 cosas. No lleva entrenando nada. Y luego tienes que hacer técnicas, ya lo comenté. Una serie de técnicas coreografiadas. Pues en mi caso tengo que hacer 4. Y bueno, las tengo ya bastante claras. Tengo que refrescar para mañana, pero mañana tengo el examen, ya veremos. No me meten cate. Sobre todo por el tema del... El tema de combate de examen le tengo un poco de respeto, porque yo tengo la tripa muy sensible por el puto sibo. Si me pegan en la tripa fliparé. Y el combate de examen hay que saber hacerlo muy bien. Porque os tenéis que pegar, pero de manera generosa. Os tenéis que pegar, pero sin intentar ganar al otro. Tienes que permitir que el otro te pegue y él te tiene que permitir que tú le pegues. Y claro, es ahí un tira y afloja muy finito. Porque si yo te pego y tú te lo cubres todo, yo quedo muy mal. Porque no sé hacer ninguna técnica efectiva. Y claro, yo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a intentar pegarte con mayor intensidad. No más fuerte, sino igual a más velocidad. O con técnicas un poco más, ¿sabes? Más especialitas, más rápidas, más de engaño, arriba, abajo, tal. Y claro, eso puede hacer que tú te calientes. Es que hay que saber, es un poco jodido. Por suerte, el compañero que tengo, que espero que vaya mañana, es un puto crack y confío muchísimo en él. Así que ya veremos. Javi, desde aquí te digo, gracias por ayudarme con el examen. Vamos a darle duro. ¿Qué más? El sábado que viene tengo el examen de final del curso de monitor este que os comenté que estoy haciendo. Llevo ya varios meses y por fin se va a acabar este sufrimiento de estrés y de no tener tiempo para nada. Últimamente voy por la mañana al curro, vengo, estudio todo el tema del curso, porque en el curso nos ponen entregas, exámenes y tal. Lo hago todo. Tienes que estudiar todo, luego hacer los exámenes, porque los exámenes cuentan. No lo sé muy bien, eso tengo que preguntarlo. Pero claro, a no ser que palme alguna de las putas asignaturas y lo tenga que alargar todo hasta un mes más. Entonces ya me jodes. Pero en principio, si todo sale bien, el sábado lo acabo y... Sinceramente, prefiero palmar el cinturón y sacarme el puto curso, porque me tiene un poco ya hasta los huevos. Y una de las asignaturas es muy densa, tío. Además, muy un poco de cabrones. Unas asignaturas tenemos. Ahora mismo lo podría mirar, pero no voy a deciros el nombre exacto de la asignatura, porque no tiene mucho sentido que os diga el nombre exacto, porque no vais a saber de qué va. Tenemos algo así como iniciación al deporte. Te enseñan un poco psicología deportiva, cómo empezar según la edad a entrenar con los chiquillos, cuánta intensidad meterle. Pues a un niño de cierta edad no le puedes meter muchas reglas porque les cuesta entenderlos. A estos niños tienes que meterle estas reglas, pero a nivel físico tampoco te puedes, ¿sabes? Eso va. Es una de las asignaturas. Otras asignaturas es el tema del deporte social y tal. Es decir, la importancia del deporte en la sociedad, tema de personas con discapacidad, todos los tipos de deportes que hay, la inclusión al deporte, todo ese rollo. Otra es legislación, leyes, cómo coño está constituido un club, qué coño es una federación, todo eso. Que esta es la putada, porque esta asignatura es la que tocan mucho los huevos, tío. Ya os explicaré muy rápido el porqué. Y la cuarta asignatura es rollo primeros auxilios, cómo actuar ante muchísimos casos. Quemadura, corte, atragantamiento, golpe, rotura, mil cosas. Es bastante extensa, la verdad. No voy a decirlos todo, pero es bastante extensa. En todas las asignaturas, lo que hemos estado haciendo en el curso es, dentro de una intranet, tú tienes primero un examen que se llamaba feedback de control o algo así.
que salía el primer examen y te hace un examen de todos los temas de esa asignatura. Y dices, coño, ¿me lo pones lo primero? ¡Qué gilipollez! Supongo que es como para entender más o menos. Tienes dos intentos en este feedback. Entiendo que haces el primer intento, ¿no? Sin saber nada, rollo. A ver cuánto sabes por ahora. Sin saber nada, seguramente te salga bastante mal. Y luego, cuando hayas hecho toda la asignatura, lo vuelves a hacer. Y ese es el segundo intento. Entiendo yo. ¿Yo qué he hecho? Yo lo he hecho al final. Porque me parece un gilipollez tener que hacerlo dos veces. No voy a aprender más solo por hacerlo sin saber, la verdad. Luego tenemos en todas las asignaturas un trabajo, una entrega. Según la asignatura, pues, por ejemplo, la de primeros auxilios. Explícame un caso común en tu deporte. Porque esta formación es para muchísimos deportes. Hay gente de triatlón, hay gente de natación como yo. Había gente de frontenis. Que dice, joder, qué específico. Había gente de frontenis y había gente de taekwondo. Entonces, no es solo dedicado a lo mío. Pues eso, en tu deporte, una lesión muy común y cómo actuarías paso por paso, tal pascual. Pues como eso todos. Y luego, casi todos tienen como cuatro temas bastante extensos y un examen por tema. Entonces tú te estudias el puto tema tal y haces el examen telemático. Pues tío, el examen de legislación, todos los exámenes estos eran lo más jodido del mundo. Porque mira que me puedes preguntar cosas. ¿Qué es un club? ¿Qué se diferencia de una federación? ¿Qué es...? Yo qué sé, tío, mil cosas de estas de mierda. Que ahora mismo no me acuerdo porque tengo que estudiar, pero... Loco, y te preguntaban. Era tipo test. Entonces te ponían, según la ley espacio del estatuto del deporte. Y te ponía, la ley es esta. Pero la ley es 13/1233 del 13 de noviembre. 13/2012 del 17 de abril. Y dices, tío, pero ¿cómo eres tan subnormal? ¿Cómo me vas a obligar a saberme qué puta ley de mierda es, tío? Para los exámenes estos. Yo espero que en el examen final no hagan esa gilipollez. Entiendo que hay cosas que... Vale, tío, pero... ¿En qué artículo de los estatutos de la federación se encuentra? Tío, ¿serás gilipollas? ¿Me tengo que saber el artículo de los estatutos de la federación? En vez de decirme qué son los estatutos, para qué sirven... O yo qué sé... ¿Me pones cinco ejemplos? ¿Esto está dentro de los estatutos? Dices, pues sí o no, o me pones uno trampa, pero no me vas a obligar a saberme en qué puto artículo está cada cosa. No me jodas, hombre. Qué asco de sitio, tío. Entonces estoy cagado, tío. Estoy cagado. Pero, bueno, yo creo que lo voy a sacar por culo. Ya veremos. Si no, todavía tengo la otra oportunidad. Pero me gustaría no tener que repetirlo porque estoy hasta los huevos. Y es el sábado que viene. Cagado. Esta semana full estudiar y full valorio. No hay más. ¿Qué más? Dos cositas que me ocurrieron ayer. Primero, Adobe, me cago en toda la putísima madre que te parió, joder, grandísima puta. Te lo digo así. Estoy muy enfadado con Adobe, chicos. Estoy muy enfadado. Y os voy a explicar el porqué. Ya sabéis que os comenté la semana pasada que Adobe ha metido una nueva actualización en la que salía una mierda de mensaje. Pim. Era para detectar cuentas piratilla. Obviamente yo lo tengo pirata. Que te follen, no te voy a pagar nada. De hecho, me voy a cambiar. Bueno, me dejó de funcionar el Illustrator. Me jode bastante. Es un programa que utilizo muchísimo. Ahora, por el tema del podcast, quizá utilizo más el Premiere. Pero en mi vida normal utilizo sobre todo el Illustrator. Pues pum. Me lo han jodido, me lo han chapado. Entras y te dice. Te salta la típica ventana. Cómprate el programa. Y si le das a no, o le das a ir a la web y no compras nada, te echa del. Te cierra el software. Y me cago en sus muertos. Lo conseguí más o menos salvar con el Photoshop. Para el tema de las portadas de los capítulos de hoy. Por eso os lo digo. Ayer abrí el Photoshop. Porque dije, no me jodas. Lo abrí. Me lo han jodido también. No podía hacer las miniaturas de los capítulos. No sé qué voy a hacer hoy. Voy a intentar descargarme otra cosa, ahora miraré. La opción que me queda es el puto GIMP, que es de los peores programas que hayan hecho en la historia. Ahora miraré a ver qué hago, pero... Si no, lo tendré que hacer a mano con el iPad. Supongo que eso es una opción, pero no me gustaría. Ya veremos. Intentaré que no. Y... ¡Un segundo! ¡Miren a la madre! ¡Felicidades por parte de todos por el Día de la Madre! ¡Esta es mi madre, señores! Ahí la tienen, que va... ¿Qué vas a hacer? ¿Meterlo a la lavadora o algo, no? ¿Va a meter mierdas a la lavadora?
Madre, felicidades por el Día de la Madre. Mira qué guapa, qué bonita. Ole. Ahí tienen a mi madre. Feliciten a las suyas. Por si no os acordaban que era el Día de la Madre. ¿Qué está diciendo? Ah, sí, me han jodido el Photoshop. Ya veremos cómo hacemos las miniaturas. Por ahora no me preocupa, porque lo que me jodería es el Premiere. El Premiere sí que me parten, ¿eh? Porque entonces ya no puedo subiros nada. Ni los resubidos, ni los Spotify, ni nada. Ya me jodería, tío. Ya me jodería. A ver, que podríamos dejarlo en directo solo, pero no quiero dejarlo solo en directo. No sé, tío. A ver, todavía podría subir los resubidos, pero ya se me complica. Porque al final resubidos full este vídeo. Y para Spotify es este vídeo. Pero yo lo meto en Premiere, le quito la parte del vídeo y solo dejo el audio. Y ya está. ¿Eso lo podría hacer con algún programa externo? Seguro. Con alguna web seguro que puedo limpiar o subirlo a YouTube, descargarlo como MP3, subirlo luego Spotify, un poco complicado, ¿no? Pero todavía habría. Pero ya se me suma. Quítame una, quítame otra, quítame... No, quítame ya la hueca, mi hijo de puta, Adobe. Quítamelo ya todo. Me tiene hasta los huevos, tío. He pensado que voy a dejar de luchar contra Adobe. Estoy hasta los cojones. Cada ciertos meses me toca esto, esperarme mucho tiempo y que saquen un craqueo nuevo y volver a craquearlo. Estoy hasta los huevos. Voy a intentar aprender otros programas que sean de uso libre y que le den por culo a Adobe. Que le den por culo a Adobe. Ni te voy a pagar ni te pagaré nunca. Me tira hasta los huevos lo de Adobe, tío. Gracias por recordármelo, se me había olvidado, ya lo decía. Decírselo a las madres, decírselo. Y otro de los detalles, tío. Otra cosita que voy a pedir ayuda aquí a vosotros. A la gente de... a mi gente. Hace varios meses yo me suscribí o me compré o qué coño hice. Me suscribí a... bueno, vi promocionado. A mí me gustan mucho los libros del tema videojuegos y tal. Me gusta aprender del tema de los videojuegos un poco más denso, un poco más dentro de la industria y tal. Y vi que sacaron una colección. Hostia, voy a estornudar, eh. Cuidado, eh. ¿Me muteo o no me muteo, señores? Voy a mutear. Me he muteado por todos ustedes. Discúlpenme, que haya parado. Lo que digo, había una colección que se llama videojuegos. Me cago en la puta. Ya, se nos acaba de liar. Se nos acaba de liar, acaba de subir a la perra y esto está abierto. Si se pone a ladrar, salgo y la mato, eh. Darme un segundo que voy a salir y la mato. Salgo y la mato. Voy a por ella. No, 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 problemas técnicos. Voy a matar a mi perra. Ahora vengo, dame un segundo. Ven, vente al directo, que te vea la gente. Ven, ven aquí. Señores, a ver si puedo. ¿Dónde estás? Ven. Como podéis ver y escuchar, mi perra adora que la cojan. Bueno, esto me lo hace a mí siempre de normal, ¿eh? Esto que escucháis. Ay, los pelos que me llevan. Mira. Señores, mira. Mira, qué rabiosa es. ¿Por qué ha parado? Porque ha venido mi madre. Mira la cámara, mira ahí. Para. ¿Tú te crees? El que está escuchando esto en audio tiene que estar alucinando. O sea, habrá pensado que ha entrado un oso a mi casa. Vale. Yo te bajo, que te caes. Vale, ya está. Discúlpenme, ¿qué paliza me ha pegado? Pobre whisky, no le he hecho literalmente nada. Es que está en su normal perdido. Bueno, por aquí está, ahora querrá jugar y tal. Es que cuando sale y fuera se pone enrabiada. Vale, discúlpenme. Dale ya, calla, coño. Discúlpenme. No, esto es así. Esto no es porque yo la... porque quiere que la deje en paz o lo puede decir mi madre. No es porque la haya levantado, que también. Que la levanten lo odia. Es principalmente porque me ve. A mí me odia. Mi perra me ve y me gruñe. Y cuando está mi madre, peor, claro.
Si está mi madre en el sofá, yo me siento en el sofá, se pone en medio, así como lo habéis visto, con los putos piños para afuera. Es una loca de mierda. ¿A que sí, whisky? Está energúmena perdida. Lo que decía, que me pillé la colección esta que se llama Videojuegos Legendarios, que es una colección de libros, que los tengo todos ahí. Vale, guay, perfecto. En principio te decían que la primera entrega te costaba 3 euros. Y luego había como 3 entregas más. Bueno, al total eran algo como, yo qué sé, como si te gastaras unos 30 pavos, pero tenías 5 o 6 libros o algo así, o 7. A ver, aquí pone que hay 10 libros. 10 libros y eran más o menos 30 euros. Mira, pone primera entrega 2,99. Segunda entrega 10,99. Resto de entregas 11,99 y son 10, ¿no? Pues ayer, por la cara, yo pensaba que ya tenía todos los libros. Ayer me cobraron 50 pavos. Me cago en su padre, loco. ¿Qué pasa? Digo, no, yo esto no lo quiero. Además, me he metido y se ve que están añadiendo cada mes libros nuevos. Hay 60 libros ahora. A 11 pavos cada libro, ¿dónde vas? Y digo, sí, hombre, me van a empezar a traer a mí 60... ¿Qué, dónde estás, loco? ¿Qué? Nada. Me meto aquí para... Pon aquí historial de pedidos. Me meto y solo tengo un pedido de 13 pavos. Solo tengo un pedido. Entonces, claro, no sé cómo darme de baja en esto, tío. A ver, voy a mirar lo de mis tarjetas. Voy a chapar mi tarjeta y voy a llamar al banco y voy a pedir que me lo quiten. También hablaré con ellos y diré, que os estáis colando, tío, que yo esto no lo pedí. Pero se me ha liado. Voy a intentar a ver si puedo conseguir el reembolso de eso. Porque se acerca el DLC de Elden Ring y, coño, no me lo iba a comprar porque eran 40 pavos y justo me he gastado 40 pavos en libros que no quiero. Entonces se me ha liado, que flipas. Sí, ¿eh? Claro, si te pones a pensar, si hay 60 libros o más van sacando, me voy a gastar 600 euros en libros que no quiero. Es que no, se me ha liado. Se me está desmontando. Entonces, eso me ha pasado hoy y estas dos últimas noticias, pues eso. Hemos tenido un momento interesante con la perra. Mira ahora cómo está, de chilling. Wiki. Ahora no gruñirina. Pero luego, vamos. Bueno, no la veíais, ¿no? Ah, sí, la veíais. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Vamos a... se me está cayendo el podcast, señores. Porque ¿qué voy a hacer ahora yo? Me acabo de endeudar por unos putos libros de mierda. No lean, que es malo. No lean porque mira la que se me ha liado a mí por intentar leer. Me acabo de endeudar y se me ha jodido todo el tema del podcast por culpa de Adobe. Me cago en Dios. Voy a buscar a ver soluciones. Vamos a empezar con el tema de las noticias, que llevamos un buen ratete. A ver, las noticias. ¿Por qué he abierto Discord? ¿Estoy tonto o qué pasa aquí? Vamos con las noticias. Os voy a comentar las primeras noticias. Hay algunas guapas, Hay algunas bastante duras. Que me gusta. O sea, hoy tengo mucha noticia que necesito que opinéis vosotros. Estáis haciendo otras cosas. Supongo que no estaréis disponibles todo el rato. Pero vamos con la primera noticia. Y son rumores sobre el desarrollo de un nuevo videojuego de Game of Thrones. ¿De qué va todo esto? A ver, siempre ha habido rumores de este tipo de juegos, ¿no? Igual del Señor de los Anillos, cada año dicen que van a sacar 3 juegos y luego no pasa nada. Pero sí que es verdad que hay rumores de un nuevo juego desarrollado por Nexon Games. Nexon Games igual os suenan de Maple Story, el Dynasty Warriors M, y si no, seguro que os suena del juego este que se puso muy de moda hace poco y luego desapareció, el de Finals. No desapareció porque sigue activo y hace poco hicieron una nueva temporada o una nueva actualización o algo así, porque me salen a mí anuncios de YouTube. Pero eso, al principio el de Finals se jugó una barbaridad y ahora ya prácticamente no lo juega nadie. Es un poco exagerado lo que acabo de decir, pero... eso, ya sabéis cómo funciona esto. Sube y luego cae. Le pasó lo mismo al Padworld, le pasó lo mismo a muchísimos juegos. ¿Qué sabemos de este nuevo juego? Pues dicen que se va a tratar de un MMORPG. Cuidado, no hay ningún juego de Game of Thrones ni de nada parecido MMORPG. A mí me parece, bueno, ahora comentaremos. Porque sí que se dice que va a aparecer Winterfell y The Wall. Entonces sabemos que va a estar ambientado en el norte y que la historia se desarrollará entre la temporada 4 y la 5. Un poco raro, ¿no? En plan, joder, ¿te vas a ir hasta la temporada 4 y 5? Yo qué sé. Bueno, tú sabrás. ¿Cuál es la mala noticia? Ya sabemos que vamos a contar con muchos personajes, pero no con todos. Han dicho que no van a salir todos. Y peor todavía, no tendremos los mismos actores de doblaje que en HBO.
putada, porque para aquí, para nosotros, el que se la haya visto en inglés, no se dice nada del tema del inglés, ¿eh? Se habla de la versión española y que los actores de doblaje sean distintos. Esto pasa muchas veces, ¿eh? Pasa muchísimo. A ver, si me dejan un segundo, porque creo que me voy a sonar. Vale, ya estoy, me disculpan. Me estaba sonando. Esto pasó, por ejemplo, con el juego de Avengers, que no solo no tenían los mismos actores de doblaje, sino que encima no tenía ni siquiera la misma apariencia. No tenía los derechos para hacer a Chris Evans como Capitán América. Eso cambió mucho, ¿no? El diseño de los personajes, y eso a la gente no le encantó. Me parece un poco raro, porque ni siquiera en el Spider-Man, que tampoco sé si tendrá los derechos, supongo que no, pero ni siquiera en el Spider-Man, el 1, Peter Parker se parece a ninguno de los... Se supone que es una fusión entre los tres, ¿no? Pero no es. Claramente no es Tom Holland, ni es Andrew Garfield, ni es Tobey Maguire, no es. Simplemente un personaje nuevo. Y este último ya sí que no se parece. El remake que le hicieron ya no se parece. Se parece más que un poquito, ¿no?, al Andrew Garfield. Pero bueno, que no hay héroes que sean la misma cara de... Eso me jodería, sobre todo, ¿sabes en cuál me jodería? En el nuevo juego de Wolverine. Que no sea la cara de Hugh Jackman. Ay, es que para mí Hugh Jackman ya es Wolverine. Es la personificación perfecta del personaje. Entonces ahí sí que me jodería. En el Spider-Man me da un poco igual, porque ya hemos tenido tres y ninguno es como la... Es tan duro como lo que estamos diciendo. Por ejemplo, Iron Man es Robert Downey Jr. Es muy difícil mirar a Iron Man y no ver a Robert Downey Jr. y viceversa. Entonces, ah, ahí sí, pero Spider-Man no es que digas Tom Holland es Spider-Man 100%. Para mí no. Para mí no lo representa tanto. Entonces, bueno, eso ya pasó. No es algo nuevo lo del doblaje que van a hacer aquí. Sí que dicen que el juego lleva mucho tiempo en desarrollo, pero es que todavía no se sabe ni el nombre oficial. Y eso a mí me da un poco de... mala espina, tío. Porque si están los rumores del desarrollo, no sabemos ni siquiera el nombre del proyecto. Ay, qué raro, tío. En un proyecto que lleva mucho tiempo, es muy difícil que no se filtre nada, a no ser que el proyecto vaya a trompicones y a gatas. Ya veremos. Yo, sinceramente, creo que Juego de Tronos, a mí que me encantan los RPG, a mí los juegos que más me gustan son los de fantasía medieval, temas de magias, de típico espada, bola de fuego, dragones, hechizos, todo eso me encanta, tío. Es mi rollo, es mi mood. Ya lo sabéis, Skyrim es mi juego favorito. Ojalá tener amnesia para poder jugarlo de nuevo y pegarme... ¡Buah! Madre mía, tío. Sí, estoy por pillarme la Legendary Edition... No, Anniversary Edition esta que sacaron, ¿no? Que es lo mismo. Yo ya me la he pasado con todos los DLCs varias veces, ¿eh? El juego. Pero como la Anniversary Edition añade que si algunas casas nuevas, que si algunas misiones de mierda nuevas, alguna armadura y armas nuevas, tal, me jodes, tío. Porque a mí esa tontería me gusta mucho. Ahora, no me lo jugaría en PC, porque me da un poco de pereza. Me lo pillaría para la Switch, yo creo. Esto no da otra vez. Hostia, pesadilla, ¿eh? ¡Ay! Disculpen, no me ha dado tiempo a butear. Perdónenme. Entonces, ya te digo, por eso lo pienso y digo, Juego de Tronos es la típica historia que para juegos RPG de este estilo vienen perfectos. Igual que El Señor de los Anillos, me parece como muy raro. Por algún motivo, nunca hemos visto algo así tocho. Ni del Señor de los Anillos, ni de Juego de Tronos. Me parece un poco... No sé. Gracias por el salud. De verdad, ya me he constipado, tío. Qué pesadilla. No acabaré de sanarme del constipado. Llevo 2 semanas con la garganta horrible. Ahora tengo la garganta bien, pero ahora tengo estornudos y mocos. Bueno, ¿qué le voy a hacer, no? También es verdad que como no me puedo tomar ningún medicamento y todos los días estoy a la piscina, ¿qué voy a hacer? Entonces, eso os digo. De El Señor de los Anillos hay juego, el típico juego de la Play 2 y tal, que estaba muy guapo. Otra vez, tío. Voy a estar así un rato, estornudando. Madre mía, lo que va a durar el directo, tú. ¡Hostia! ¡Ay! Se me había cortado y me ha vuelto a venir. Oye, estoy hasta los huevos, Si no, chapo directo. Ya veremos. ¿Qué estoy diciendo? Eso, que El Señor de los Anillos tiene los juegos míticos de la Play 2, que eran cooperativos y tal, muy guapos. Pero, hostia, con todo el mundo que tienen, todas las razas, todo
el universo que se ha creado a través. Como no me haces un MMORPG, tío, o un juego de mundo abierto tocho. Yo me parece blanco y botella, vamos. Ya veremos, ¿eh? Juego de Tronos me parece un poco más difícil, ¿no? Pero bueno, vale, pues estaría guapo. Vamos a pasar a una nueva mini noticia. Pasamos a una nueva... Es que la peña se pensará que se está cortando el directo o algo, pero no, no, es que me estoy sonando, tío, porque... No he estornudado en toda la mañana, llevo 2 horas aquí, tranquilo, tal, viendo vídeos, intentando arreglar cositas, viendo a ver qué hago con el tema de Photoshop y tal. Nada, ni un estornudo. Llego ahora al directo, no paro estornudar, me cago en Dios. Mi noticia, y esta mini noticia me hace una ilusión espectacular. De vuelta a la infancia, chavales. Tendremos una nueva película de Shin-chan. Ojito, ¿eh? Tengo mucho interés en esto. Se sabe poco, pero ya se saben cosas. Va a llegar en otoño, el 18 de octubre, concretamente en cines. Ya tenemos la fecha exacta. Y cuidado, porque va a ser la primera película de Shin-chan en 3DGC. 3DGC significa 3D Computing Graphics, que es... 3D Computer Graphics, que es 3D por ordenador. No tiene más. ¿Cómo se hace el 3D? Vamos. No todo, ¿por qué es 3DGC y no es 3D y ya está? Porque, por ejemplo, los mundos de Coraline y todos estos son 3D, pero sabéis que son stop motion y todo el rollo. Bueno, un pequeño matiz de mierda que todo el mundo sabe que el 3D o cree que el 3D se hace por ordenador y ya está. Es eso. ¿Qué sabemos de la peli? Bueno, a ver, esta peli de Shin-chan va a recibir unos superpoderes para enfrentarse a una misteriosa amenaza. No sabemos mucho más, simplemente eso, que va sobre que Shin-chan obtiene superpoderes. Sabiendo un poco cómo va la historia de Shin-chan y todo el rollo, podemos imaginarnos que no va a ser algo muy serio. Yo confío al 1000% en esta peli, porque las películas de Shin-chan siempre han sido una puta locura. Son brutales, tío. Son súper divertidas. Son absurdas, pero sin llegar a ser bobas. Son absurdas que dices, tío, ¿en serio? Son entretenidas, están bien. No son muy de niños, en mi opinión. Y luego, lo mejor para mí, ¿eh? El doblaje es magistral, tío. El doblaje que hacen en cada entrega es... ¡Uf! La polla, tío. No solo el tema de la voz y tal, sino cómo lo adaptan aquí, tío. Los pequeños gags que le meten, detallitos muy españoles. Yo qué sé, tío. Hablando de películas, tenemos la de Los adultos contraatacan, que es mi peli favorita. Tenemos la de Shin-chan y la invasión. La novia del futuro, En busca de las bolas perdidas, tío. Las mariconchis estas, el equipo este de mariconchis, que es el equipo este de transexuales, es brutal, tío. Y esas, por eso te digo lo del tema de del doblaje, que te meten, yo qué sé, van hablando, te meten, ay, chato, no sé qué, te meten cosas así que es la polla, tío, está súper bien. Entonces le tengo como muchísima confianza. Además, Shin-chan tiene como 1 millón de pelis. Me puse a buscarlo para hablar de la noticia y dije, hostia, a ver qué pelis así. Y uf, no había fin, ¿eh? Tiene una peli por cada puto país del mundo. Brutal, brutal, brutal. Ya veremos qué tal. A ver, ¿es una peli para ir a ver al cine? Yo creo que no. Porque el cine está como está, ya lo sabéis. Y tampoco es que digas, joder, es que si la veo en la tele voy a perder. Es lo mismo, es lo mismo. Pero, hostias, ojalá esté guapa. Y ya veremos el tema del 3D. El 3D da miedo, tío, porque hay... Bueno, o a mí me da miedo porque de hace unos años para acá el 3D solía ser muy farrullero, muy malo, muy malo, muy malo. El 3D de Berserk, por ejemplo, que es horrible. El anime que hicieron de Berserk es horrible. Horrible por todos lados. Es que no se puede ni mirar, tío. No se puede ni mirar, es horrible. Pero luego Min llegó con el Trigon Stampede y el 3D de Trigon Stampede es brutal. Está chulísimo, está súper bien. Animaciones, calidad de las sombras, que es sobre todo el problema en el 3D. El problema es más que nada el color y las sombras, que como no esté muy bien, eso le pasa a Berserk. Parece plástico, muñequetes de plástico feos. No queda bien. Y joder, en Trigon Stampede, por ejemplo, el 3D estaba impecable. A mí me gustó mucho. Ya veremos, tengo mucho interés en esta nueva entrega de Shin-chan, porque todas las pelis que he visto, de hecho,
me voy a calentar hoy, que el aire creo que no está, y me voy a ver la película por toda mi polla de Los Adultos Contraatacan. De... Ahora buscaré a ver dónde está. Si alguien lo sabe, dónde está esa peli, me la voy a ver. Por mis huevos, porque es un película. Vale, vamos con otra mini noticia interesante para todas mis compañeras que utilizáis TikTok. ¿De acuerdo? Que sois las que estáis aquí. Mini noticia. Hostia. Disculpen. Mini noticia, TikTok vuelve a correr peligro, pero ahora en Europa, loco. Me cago en Dios, qué pesadilla. No sé si ya os acordáis o ya os habéis olvidado, pero hablamos hace poco, hace unos capítulos, sobre la trifulca jurídica que está teniendo ByteDance, que es la empresa que tiene TikTok, que es una empresa china, y Estados Unidos. Para el que no lo sepa, el que haya visto solo este capítulo o cualquier cosa, lo voy a resumir muy rápido. Estados Unidos dice que China utiliza TikTok para espiar a la población estadounidense y tal, y les está obligando a vender la empresa a algún propietario estadounidense o cerrará la app en territorio nacional para siempre. ¿De acuerdo? Eso se estaba todavía mirando, tal, Pascual. ¿Qué pasa? China contestó a esto prohibiendo muchas apps estadounidenses en China y las ha prohibido. Estados Unidos todavía está ahí, no, China las ha prohibido. Ha prohibido WhatsApp, ha prohibido Telegram, ha prohibido otras tantas, pero dejó libre el conglomerado de Meta. Todas las apps de Meta las ha dejado libres. Facebook lo tiene, Messenger está, todo el rollo. Ya hablamos que esto a nivel económico era un problema. Bueno, era un poco el resumen, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que ahora Ursula von der Leyen, que es la mujer esta de la Unión Europea que todo el mundo conocemos, ha confirmado que TikTok todavía podría llegar a prohibirse en Europa, ¿no? Como diciendo, bueno, bueno, espérate que no lleguemos nosotros, que somos unos cracks. Porque dice que son muy conscientes del peligro que representa TikTok. No sé a qué coño se refiere. Entiendo que... sí, supongo que temas de espionaje. Dudo que le importe tres cojones el tema de que la gente se está haciendo adicta a los vídeos de 5 segundos. Dudo que le importe dos mierdas. La verdad, creo que se refiere más a temas de espionaje. Pero yo qué sé. A ver, yo sí que creo que TikTok utilizará datos y quizá esté espiando a los usuarios y todo el rollo. No es que lo crea, es que estoy prácticamente seguro. Pero, ¿qué quieres que te diga? Es lo más normal hoy en día, ¿no? Quiero decirte, todas las redes sociales utilizan y roban tus datos. Tú tienes que firmar los acuerdos de confidencialidad o no los firmas, pero te llega un mail y al final los acabas aceptando. O la primera vez que entras, lo aceptas todo. Entonces... quiero decir, es que es casi obligatorio hoy en día, ¿no? No es algo que solo haga TikTok. Yo qué sé, hace poco, bueno, hace poco, hace unos años, ¿no? El tema de los juicios de Zuckerberg, que se demostró 100% todo esto del tema del espionaje, la venta de datos, la utilización de datos personales. Yo qué sé, que de aquí nació el cambio masivo, que a partir de esos juicios, el cambio masivo de políticas de privacidad de todas las empresas, que ahí nos llegaron como 300 mails. Todo lo que tuvieras tu cuenta te llegaba, no hemos cambiado las políticas de privacidad, ¿por qué? Porque estaban todos haciendo lo mismo y tenían los huevos aquí. Les pillaron a todos a la vez, claro, solo que fueron a por Zuckerberg. Pues, claro, ahora sale la empresa china esta, sale, lleva mucho tiempo, ¿no? Pero ahora llegan con TikTok y parece que el mundo se cae. Realmente esto no lo hacen por temas de espionaje, ni lo hacen por tal, ni para... sino porque yo creo que el tema es, sin ser yo un experto... A ver, ¿qué decís? Si la app es gratis porque utilizan tus datos, básicamente. Sí, la verdad. Hombre, si no pagas es... de alguna manera pagas, siempre. Eso tenerlo claro. Pero lo que yo os estaba diciendo, que ya se me ha ido la cabeza por leerlo de Sofi. Me cago en... que realmente lo que yo creo que ocurre no es que les importe tres mierdas, ni que espíen, ni que utilicen datos, ni tal, Pascual, de parecerle igual. Lo que quieren hacer, yo creo, es disminuir el crecimiento que está teniendo China. Porque China, de unos años para acá, pese a ser un país muy grande, tener bastantes problemas, como todos los países y todo el rollo, se está haciendo muy poderosa. Ha llegado a ser, quizá, ya lo sabéis, lo llaman el gigante dormido, no sé qué. Será, en mi opinión, la segunda potencia más grande del mundo. Y te estoy diciendo que lo único que está por delante es Rusia. Porque Rusia es capaz de hacer lo que se haga los huevos en mitad de una guerra y pronto. Yo creo que Rusia es la potencia más grande. Estados Unidos lo era, pero ya no lo es tanto. Por eso están intentando frenar a China con todo esto. Y China, cuidado, China, cuidado. Cuidado, porque de las empresas más grandes... bueno,
Europa se come una mierda, eso por descontado. De las empresas más grandes del mundo que más generan, creo que de las 25 primeras, ni siquiera, no hay ni una europea, obviamente. Están rusas, americanas y chinas, y sobre todo chinas, ¿eh? Que decirte de los tres, sobre todo China. Entonces, bueno, solo habría que ver Tencent, es la empresa de entretenimiento más grande del mundo, pero vamos, de lejísimos, de lejísimos. Entonces, yo creo que esto lo hacen eso, para frenar un poco a China, porque está creciendo demasiado y no saben cómo coño pararlos. Total, porque dicen, no ahora mismo no pueden negarle comercio a China, rollo, bueno, dejamos de consumir productos chinos y de negarles comercio a los chinos y ya está. Ya. Pero es que en el caso de Tencent, por ejemplo, ¿no? Que es lo que más nos atañe aquí con el tema videojuegos. Tencent tiene el 100% de Riot. Un porcentaje muy grande de esto, de Activision Blizzard. Un porcentaje muy grande de Ubisoft. Un porcentaje muy grande de aquí, de allá, de Pim, de Pam. ¿Qué haces? ¿Dejas de consumir el 90% de las marcas mundiales de videojuegos? Ay, no puedes hacer eso. Es que, quiero decirte, aparte de la economía que perderías tú, si tú ahora coges en Estados Unidos y prohíbes el LOL, joder, se te cae una parte de la economía de los videojuegos muy grande. No el LOL, sino Riot. El LOL, el TFT, el jueguito de las cartas de Runeterra, el Valorant. Cuidado. No pueden hacer eso. Entonces, pa, ¿qué hacen? Pues por aquí les intentan joder por un lado o por otro. Por eso no les dicen. Por eso no dicen, no, es que con TikTok estáis espiando a la peña. Entonces tenéis que cerrarlo. No. Con TikTok espiáis a la peña. Vender solo a un americano. Ay, qué listo eres, hijo de puta. ¿Qué pasa? ¿Que TikTok no lo utiliza el resto del mundo? Entonces lo que tú quieres son los recursos que tiene. Ahí la liada. Ahí viene la cosa. Pero bueno, ya veremos cómo avanzando. Estas cosas, yo qué sé, estas cosas son muy, muy, muy profundas. Yo soy medio gilipollas, yo no te puedo hablar mucho de esto. Ir a buscar gente que sí que sepa de tema sociopolítico, económico y tal, y os podrán ayudar. Me gustaría hacer algún vídeo de esto hablando con gente buena, buena, pero como soy un mierdas y no tengo prácticamente alcance, es muy difícil que yo pueda llegar a hacer eso. Vamos a pasar de noticia. Esta noticia curiosa. Aparece en España la nueva ley influencer. Chavales, se acabó todo, me voy a pedir debajo de un puente. No, es mentira, no os preocupéis. No, ni siquiera, primero, yo no soy influencer. Segundo, me suda un poco la polla las políticas como vayan cambiando, porque yo tengo un rincón aquí extremadamente pequeño y a mí prácticamente ningún cambio me afecta. Bueno, ahora hablaremos de una cosa. Pero eso, a mí prácticamente ningún cambio me afecta. Que cambian la monetización, me da igual, yo no gano dinero con esto. Que cambian, yo qué sé, esto que acaban de cambiar, me la suda total. Y es que el proyecto es tan pequeño. Aparte, últimamente me centro más en YouTube porque aquí yo no puedo ver, ni puedo ni quiero, porque en directo me estresa muchísimo ver cuánta gente hay. Ver que no hay nadie, ver que hay mucha gente, ¿verdad? Me estresa. Por desgracia, cada vez que acabo un directo me tienen que enviar un puto mail diciéndome, bueno, el resumen de tu streaming. Cállate, hombre, no quiero verlo. Y luego siempre lo veo, ¿eh? No os preocupéis. En YouTube sí que voy viendo tantas visualizaciones, tal. Y sabes que no, si han llegado a 20, no voy a detener mañana 16. Alguna vez me ha pasado, ¿eh? Tenía 20 y al día siguiente me ponía que tenía 18. Y digo, me cago en tu padre, ¿qué ha pasado? Pero ya sabéis, es, ya las has conseguido, ya veo 20 views, no vas a ir para abajo. Entonces como que no me chafa tanto mentalmente. Menos el vídeo del Stellar Blade, que tengo prácticamente todo Perú y el Machu Picchu hablándome de que soy progre y rojo. Iros a comer palomas, cabrones. Pero bueno, que por todo lo demás, la verdad es que no veo nada en YouTube que diga, hostia, me genera ansiedad. Y lo otro tampoco, me llama la atención, más que nada. Pues el tema de la nueva ley influencer. Ya sabéis que España está empezando a regular el tema de la declaración y cotización de los influencers y tal. Antes el debate estaba en el porcentaje de impuestos para los grandes autónomos. Quiero decir con esto, para la gente que ganaba más de un número X anual, que ahora mismo no te sabría decir cuál es, para la gente que ganaba más de un número X anual, se le imponía unos impuestos de tal porcentaje, ¿no? Se llegaba a decir que para la gente que ganaba X era el 49% o algo así, ¿no? Vale, esto es lo que se ha comentado siempre.
Esto es lo que hablamos de grandes autónomos. Una persona que está ganando 1.100 euros como autónomo no tiene que dar como impuestos el 49%. Que tienes que dar una putísima barbaridad igualmente, ¿de acuerdo? Porque es una locura. Pero no es el mismo número para todos. ¿Qué pasa? Que esto antes no diferenciaba entre influencer o cualquier otro autónomo. Yo como diseñador, tú como influencer, los dos ganamos, imagínatelo, al año 500.000 euros, a los dos nos imponen un 49%. No sé si era justo 49%, pero digamos que sí, ¿no? Eso no hay diferencia. Igual que tú eres albañil, igual que tú eres no sé qué y tú eres no sé cuántos, todos somos autónomos, la cuota es la misma, ¿vale? Ahora, con esta nueva ley, vamos a ver cambios importantes que sí que van específicamente dirigidos a los influencers, ¿de acuerdo? ¿Qué cambios vamos a ver? Para todos los creadores que ingresen más de 300.000 euros anuales, que cuenten con 1.000.000 de seguidores y suban 24 vídeos al año, ¿vale? ¿Qué ocurre con esta gente? Este es el perfil al que le afectará estos cambios. Sinceramente, no me parece tan grave, ahora te lo explico. Deberán etiquetar de manera explícita el contenido publicitario, garantizar transparencia hacia sus seguidores y tal, y tal, y tal, y tal. ¿Qué más van a hacer? Como reconocen que una gran parte de su público es infantil, se prohíbe la publicidad de tabaco, se prohíbe la publicidad de alcohol, de medicamentos y todo lo relacionado con los juegos de azar y apuestas. A ver, esto no son medidas únicamente impuestas a influencers, porque también lo comparten con el tema de las televisiones y actores audiovisuales. Toda esta gente tampoco puede hacer todo esto. La tele no puede promocionar ni alcohol, ni tabaco, ni medicamentos, ni... Bueno, medicamentos, ahora que lo pienso, sí que hay mucho... Ah, bueno, no, porque estos son... Esto era el pequeño detalle, ¿no? Creo que alguien me lo comentó. Creo que esto lo hablé con alguien. Seguro que habéis visto en la tele típicos anuncios de... Yo qué sé, de cuando estás constipado, típicas pastillas de tal, de para la acidez y el ardor, las pastillas estas que salen como unos bomberos, ¿no? Y te echan toda la lefa en la tripa, que dices, pero ¿a quién coño se le ocurrió en publicidad poner unos bomberos que te entran por la garganta, bajan con una manguera y empiezan a echarte lefazos así? ¡Fua! ¿Qué dices, hermano? ¿A quién se le ocurrió esto? Entiendo para dónde vas, pero está como muy mal planteado, ¿no? En plan, cualquiera podría verlo. Bueno, pues esos anuncios sí que salen, pero ¿qué pasa? Que estos no son medicamentos, ¿no? En plan, no están como certificados como medicamento tal cual. Tiene una pequeña... Un pequeño matiz, ¿no? Que, bueno, sí, pero no, o algo así, ¿no? Creo que es. Porque estos son, al final son fármacos, ¿no? Vienen de farmacia, pero no serán exactamente medicamentos, quizás. Aquí no te puedo hablar mucho, creo que era algo así, pero no lo sé, no lo sé. Pero eso, que se supone que no se puede. Tú, paracetamol o cosas así, se supone que no puede aparecer en la tele, aunque sea un paracetamol de mierda. No te voy a hablar ya de movidas más gordas. A ver, realmente hemos visto pequeños casos de esto, ¿no? Yo sí que recuerdo casos como, por ejemplo, lo recuerdo mucho, influencers que van mucho dedicado a gente más joven, a mi hermana, chavales. Bueno, mi hermana ya tiene 20 años, a gente más pequeña, adolescentes y tal, que hablaban mucho de las típicas pastillas estas para concentrarse, para antes de un examen, no, estudias con esto, estudias mejor, te concentras. Esto sí que lo he visto yo. Esto sí que lo he visto yo. Y claro, al fin y al cabo, no sabemos hasta qué punto eso puede ser malo, bueno, pero coño, yo creo que eso lo van a prohibir. Igual se salvan con lo mismo. No es medicamento, tal. Lo que sí que van a joder es toda la gente que está haciendo en Twitch y... En Twitch, más en Kick y todos estos sitios, el tema de los slots, las apuestas, las putas tragaperras y todo esto que está amañado completamente. Que llega la empresa, te truca la máquina y encima te da, entre comillas, 100.000 euros de saldo para que tú lo apuestes en un directo y claro, que la gente se enganche, ¿no? Diga, hostia, yo también lo quiero hacer. Supongo que eso, todo esto ya está prohibido. Creo que ya estaba prohibido, pero ahora no te permitirán hacerlo, supongo que ni en Kick ni en nada de esto. Es otra manera para meterte un palo, recaudarte dinero y encima la única manera que tendrán de controlar esto. A ver, realmente, por mucho que se haya puesto el grito en el cielo, la medida no es tan perjudicial como muchos están alertando. Son regulaciones en verdad de sentido común, son lo de siempre. A ver, ya lo conocíamos. Una es el hashtag ad, que ya estaba hace mucho tiempo, que si haces una publi tienes que poner hashtag ad o anunciar que es una publi o remarcar en algún... De alguna manera tienes que decir que esto es publi.
que es contenido promocional. De hecho, a mí, cada vez que subo algo en YouTube, lo que más tarda en revisar es si tengo algo de eso, ¿sabes? Y alguna vez me han dicho, ¿esto es ad? Y digo, no, no es ad, loco. Acabo de decir paracetamol, no, no es ad. Pero es lo que más me tarda, la verificación esa que hace. Tú subes el vídeo, se para y te pone verificación, po, 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 po. Y igual lo tengo, claro, dura 2 horas. Igual lo tengo ahí hora y media, verificando. Y luego se sube. Por eso no subo el de Spotify, se sube automáticamente. El de YouTube tarda un poco por culpa de esa mierda. Pues uno es el hashtag ad, que ya conocemos todos. Y la de no publicitar tabaco, alcohol, medicamentos, ya creo que ocurría. En la tele ya no podía salir ni alcohol ni tabaco. Antes sí salía. El tema de las motos, antes estaba sponsorizado por todo el tabaco, pero vamos, el Marlboro y todo, el Camel, tenían sus propias motos, por así decirlo. Es algo normal. ¿Qué creo que van a hacer? No, esto ya estaba ya, bueno, pero ¿sabes lo que hacía mucha gente? Hacía de manera rollo encubierta, esto creo que ya lo comenté una vez, publi. ¿De qué manera? Pues te está hablando de cualquier cosa en el vídeo, te está hablando de cualquier cosa, pero se está merendando, gente, unos cereales de Oreo. Está ahí, pop. Es que yo lo vi, justo vi el ejemplo de la Oreo. Ya, justo esa chica, bueno, me acuerdo que los comentarios la reventaron. Está ya merendando ahí Oreo, tiene la puta caja aquí de Oreo y aquí la leche, yo qué sé, Pascual, no sé qué, con la marca perfecta. Y dices, tío, qué plano más raro, ¿no? Y ella ahí comiendo y de vez en cuando hacía gestos rollo, buah, voy a comer esto, que esto me encanta, está buenísimo, tal. Y dices, ya, no es publi como tal porque no lo dices, pero es literalmente publi, ¿sabes? Entonces yo creo que de esta manera igual te meten palo por aquí, yo creo. Te dirán, eso está prohibido, pum. Igual me joden a mí, ¿sabes? Igual ahora cogen y me dicen, ¿has dicho paracetamol? Eso está prohibido. Me cago en sus muertos. Pero bueno, podría ser. Esta era la noticia de la ley influencer. Si lo veis por ahí, no, no os alertéis. Simplemente, ni siquiera te van a hacer pagar más, ni el que tenga más no sé qué. No tiene nada que ver con dinero, ni con cotización, ni nada. Simplemente que para la gente, ¿cómo los llaman? Los llaman influencer de impacto o algo así. O creadores de impacto o algo así. Tiene un nombre así. Ahora mismo no recuerdo. Pero eso, que no cambia tampoco. No cambia mucho más. ¿De acuerdo? Vale, una desgracia que no esté Min, porque esta mini noticia la he hecho especialmente para ella. Entonces, Min, si te ves al resubido o si alguien te enseña este clip, que sepas que esta noticia es por ti. Entre comillas, ¿vale? Porque he aprovechado la noticia para luego poder hablar de algo para ti. Hablamos de el Hi-Fi Rush. Pero el Hi-Fi Rush va a estar para Nintendo Switch. Está más cerca que nunca tras haber aparecido en el sistema PEGI. A ver, hace muy poco comentamos el caso de Silksong y de nuevo nos tuvimos que poner la peluca y la nariz de payaso en el último Indie World ese que hicieron porque no salió nada. Esto está la polla de lo del Silksong, tío. Qué lentos son. Querrán hacer un juego de la polla y tal, pero prefiero que hagan un comunicado. Es que al final creo que están creando demasiada expectativa. Haz un comunicado y di, señores, este año no va a ser Silksong. Seguimos trabajando en ellos. Gracias por el apoyo. Y ya está, pero no, es que al final se va a crear tanto que cuando llegue va a ser un sí o sí, te vas a quedar sin ganas. Vas a decir, no era para tanto, porque llevamos años con esta tontería. Pero bueno, pues bueno, ya sabéis que Silksong salió del sistema PEGI y tal y no salió nada. Pero ahora del Hi-Fi Rush sí que ha pasado lo mismo, ¿no? El sistema PEGI ha vuelto a salir y tal, con temas de Nintendo Switch. Para el que no lo conozca, Hi-Fi Rush, ¿cuál es? Este juego no salió hace mucho. Es un juego de ritmo que, en mi opinión, es perfecto para el tema de la Nintendo Switch. Y aquí entra Min, ahora voy. Es un juego de ritmo y tal, está bastante guapete y salió para Xbox y PC hace no mucho. Y la peña le encantó, ¿eh? Está súper guapo, con una estética así, muy dibujos animados. Muy dibujos animados de nuestra infancia. Y tienes que ir golpeando al ritmo para mantener el mismo ritmo, tal. Está muy chulo, está muy chulo. Y para mí es el típico juego de Nintendo Switch. Que lo tienes para la Switch y dices, este es el juego de Switch. Por ejemplo, The Witcher 3, para mí no es para la Switch. Juego que te lo vas a gozar más en el PC, la verdad. Ni siquiera el Skyrim, que es más viejo, pero bueno. Pero este sí. Aquí viene todo el tema de Min. Min el otro día preguntó por Twitter, porque se ha pillado la Switch, ella también. Se pilló el Animal Crossing y preguntó por Twitter si conocíamos algún juego que, qué tal. Min, te recomiendo el Hi-Fi Rush. Yo creo que te podría gustar mucho. Aparte, te recomendé muchos otros. Ayudarme ahora la gente del chat. ¿Qué ideas tenéis? ¿Qué juegos pensáis que para la Switch estarían chulos? ¿O qué juegos decís, yo te recomiendo este juego? Y si está para la Switch, pues te lo gozas. Y si no, pues te lo recomiendo igual.
Yo le recomendé el Stardew Valley. Stardew Valley me parece un juego perfecto para la Switch. Perfecto. Yo le recomendé el Cult of the Lamb. Brutal. Yo ese también lo quiero. ¿Qué más le recomendé? Se pilló ella también uno. A ver, ¿qué más? Bueno, es que a ella no le gustan mucho los juegos así de dificultad, rollo Souls y tal, rollo dificultad Souls, pero le recomendé el Blasphemous, que a mí me parece lo mismo. Blasphemous es para jugarlo en la Switch, en mi opinión, para jugarlo en la puta Switch. Igual que Animal Crossing, si estuviera para el PC, para mí el Animal Crossing es la Switch. Punto. Y qué cosa. A ver, es que yo para mí la Switch es más para... Puedes jugar los grandes títulos como los Mario y tal, que eso está brutal, pero es que son muy caros, tío. Para mí, lo mejor es los indies. Ahora está el puto Blasphemous a 6 euros de mierda, tío. 6 euros. ¿Qué pasa? Que como me cobraron los 50 pavos, los gilipollas estos de los libros, que aún su madre... claro, si los recupero igual me lo pillo, pero si no, no quiero gastar tanta pasta, ¿sabes? Es que me da la sensación de que no lo voy a recuperar. Me van a mandar la siguiente hornada de... Si son 50 pavos, serán 5 libros. Me van a mandar 5 libros nuevos. Y diré, bueno, pues me quedo los libros, ¿qué lo voy a hacer? Pero... ay, liada, liada. Esos 50 pavos podrían haber sido uno para el Blasphemous y dos para el Elden Ring. Me cago en Dios. No pasa nada, se solucionará, chicos. Pues eso, no sé qué juegos podríais recomendarles. Si os ocurre alguno. Yo lo tengo para el ordenador. ¿El Stardew? Ah, mira, otro que estamos viendo últimamente. El Hades, el Hades me parece juegazo para la Switch. Perfecto para la Switch, compadre. Está, parece que lo han hecho a propósito para la Switch. Que de hecho lo tengo, yo lo tengo. Y no lo juego tanto, por desgracia. Es que soy un mierdas, tío. Ahora tengo que jugar full Valorio, ya lo he dicho, full Valorio. Yo Valorant hasta que acabe el pase, el prólogo ese, ¿no? El ¿cómo se llama? Prólogo, epílogo, ¿no? No me acuerdo. El este, tengo que hacérmelo todo, por mis huevos, ahora luego jugaré. Bueno, en este caso, ¿qué ha pasado? Pues que Hi-Fi Rush para Nintendo Switch ya ha sido clasificado en el tema de PEGI. Ya sabéis que una vez entra, se supone que cuando un juego aparece en el sistema PEGI significa que el lanzamiento no se encuentra tan lejos. Silson, ya sabéis, Silson, lo mismo ocurrió y mira, ya veremos. Muy pronto, se supone que muy pronto se debería anunciar para la Switch, junto con fecha de lanzamiento y todo el rollo. Ya veremos, este sí que es un juego que a mí me interesa porque la gente dice que es espectacular, que es muy divertido, que está brutal. Ya veremos, estaría guapo. Ahora, hablando de juegos indies y juegos tal y pascual, me apuesto ahora mismo, lo que quieras, a que no te esperabas el juego que te voy a decir ahora. Han sacado hemos visto noticias de Funko Fusion, el primer videojuego oficial de Funko Pop. Te lo juro por Dios, te lo juro. Cuando vi la noticia dije, ¿esto es real? ¿Van a sacar un videojuego de Funko Pop? Ya sabéis, para el que no sepa quién es Funko Pop, un poco raro, pero las figuritas estas cabezonas, yo tengo una aquí. Las figuritas estas cabezonas de 100.000 millones de franquicias. Yo tengo esta de Alicia en el País de las Maravillas, que me encanta el libro, me encantan las pelis, todo. La peli, es que me la vi una vez más pequeño, más chaval, me flipó. Me la volví a ver con Leire y no me gustó tanto, tío. La que sale Johnny Depp como sombrerero, no me acabo de gustar tanto. La de dibujos animados de pequeño me daba miedo. Me daba miedo Alicia en el País de las Maravillas. Y luego cuando me hice más mayor, dije, bueno, más mayor no, me daba miedo y como no, pero me gustaba la historia porque me encanta el libro. Me encanta el libro. Me lo leía tal de pequeño, iba a la biblioteca, cogía siempre el mismo libro y volvía para casa, siempre el mismo libro. Pues la peli me daba miedo y ya cuando me hice más mayor me la vi y me encantó. La de dibujos animados, la típica. Y luego eso, vi, no me acuerdo la actriz cómo se llama que hace Alicia, pero el sombrero lo hace Johnny Depp. Y la primera vez me encantó y la segunda vez dije, va, no es para tanto. No sé, me quedé un poco despagado. Pues bueno, Alicia, hay de todo, ¿eh? En el Funko Pop hay de todo, ya lo sabéis, de todo. No solo de... hay de videojuegos, hay de películas, hay de series, hay de bandas. ¿Sabes? Están los Beatles, están... no sé, es que hay de todo, es que no se me ocurre nada que no haya. No se me ocurre nada. Saldrá hasta el Pedro Sánchez en el Funko Pop, ya verás. Entonces, la noticia salió el pasado 29 de abril por parte de Meridian Games, que lo ha publicado en la web, ha publicado el proyecto en la web. ¿Qué sabemos? En la web aparece, lo estoy investigando. Por ahora en la web aparece que habrá 20 franquicias disponibles.
Te pongo ejemplos como, por ejemplo, Jurassic World, que es una franquicia muy famosa, está muy guapo. De hecho, han sacado como un tráiler y ahí aparece... No creo que sea el Indominus Rex, será un T-Rex normal, pero aparece la típica escena, ¡buah!, y gritando y tal, ¿no? Pues Jurassic World, Regreso al Futuro, Chucky, The Umbrella Academy, por ejemplo, va a estar entre las franquicias disponibles. The Umbrella Academy me sorprende porque no me parecía a mí que tuviera tanto... Me parece como una serie muy de nicho, que ha visto muy poca gente. No tengo datos, pero no me parece una... ¿No? Yo qué sé. Que viene de unos cómics y tampoco los conocía. Pero bueno, yo me la vi en Netflix la primera y creo que segunda temporada. Hay un momento que vuelven como de en el tiempo, ¿no? Y ven a la familia, a otra familia y ¿sabéis lo que quiero decir, no? Para no hacer mucho spoiler. Ahí me quedé. Ya tenemos el lanzamiento oficial. Lo tenemos el futuro 13 de septiembre de este mismo año. Es decir, no tardará mucho en salir. Le queda ya nada. Y va a salir para la Play 4, para la Play 5, la Xbox Serie X y S y la Nintendo Switch. Juego de Switch, ya lo digo yo. Para mí, en principio no me parece la mejor idea del mundo. No me lo parece. Pero en su momento tampoco me parecía una idea increíble los proyectos de Lego. Y mira cómo acabaron triunfando. Yo te hablo de los Lego Star Wars, que están regalando uno en el Prime, en el Twitch Prime. Así que mirarlo, el Lego Star Wars 3, creo. Mirarlo porque lo tenéis ahí. El Lego Star Wars, Lego Indiana Jones, Lego Harry Potter. Eran juegacos que cuando yo jugaba en la Nintendo DS me lo reventaba. Sobre todo el de Star Wars era impresionante, cabrón. Juegón. Luego Indiana Jones y tal. Y el de Harry Potter lo jugué muy poquito. Pero sobre todo Star Wars e Indiana Jones me los partía, tío. Me encantaban. Ya veremos si este Funko Fusion seguirá su estela. Pero yo creo que por la propia naturaleza de Lego y la propia naturaleza de Funko... no va a poder. Funko no es tan completo. Porque Lego tiene todo el temita este de las piezas. Vas recogiendo piezas. Vas como... Ya sabéis, el sonido este que hacen los juegos, que de... Cuando se monta algo, se desmonta algo. Es como más versátil. Los Funko al final son figuras... estáticas, no sé. Pierde esa parte extra de... Que si construir y tal. La gracia que tenía cuando un muñeco se moría hacia... Y se partían todas las piezas, ¿no? Eso estaba guapo. Funko me parece que no es tan profundo. Es que sé que es como complicado hablar de profundidad dentro del Lego, loco. Pero no es tan profundo, no tiene tanta chicha. Me parece más difícil que llegue a ese nivel. Yo creo que esto va a funcionar por licencias. En plan, esto tiene que funcionar por licencias por cojones. Y Funko esto lo tendrá mirado y todo el rollo. Pero con la cantidad de colaboraciones que tiene Funko... Que no se me ocurre nada que tenga más colaboraciones que Funko. De hecho, Funko no tiene nada original suyo, son todo colaboraciones. Esto puede ser uno de los crossovers más grandes del mundo, que hace competencia a Fortnite directamente. Que Fortnite es otro de los juegos que puedes encontrar de todo en Fortnite. Goku pegándose contra Darth Vader, contra Lara Croft y contra el pavo del Halo. Por ahí va corriendo Kratos con toda su polla, con un Notas que es medio pez y una puta banana que está congelada. Y dices, vale, tío, ¿qué estoy viendo? Vale, los niños van a tener esquizofrenia cuando sean mayores después de todo esto. Pero bueno. Ahora, no sé cómo funcionan las licencias. No sé si, vale, tendrán licencia para hacer la figurita, obviamente. Pero no sé si podrán aplicarlo eso. Porque la figurita a quién pertenece, ¿sabes? Esta figurita a quién pertenece. A, digamos, los derechos de Alicia en el País de las Maravillas. Los derechos de Funko... Funko puede utilizar, porque claro, no pueden utilizar a Alicia como tal, pero igual pueden utilizar a su Alicia, que es esta. Este mismo modelo, lo escanean 3D. Esto lo podrán utilizar en el juego. Esto tendrá limitaciones de licencias. Supongo que sí, porque por ahora solo hay 20 franquicias. Se hablaba de más, pero bueno, muchísimas desconocidas. Yo las leía, no conocía ninguna. Y no sé, eso te quiero decir, no sé si... Este modelo ya pertenece a Funko y con esto ellos hacen lo que quieran. Si la gente de Alicia, que es de Warner, no lo sé. Hombre, de Lewis Carroll. Pero no, Lewis Carroll no va a decir nada, ya te lo digo yo. Porque está un poquito abajo hoy en día. Ya te digo, no lo sé. Pero vamos, que tienen para dar y tomar, seguro, o sea, te lo digo yo. Vamos a pasar a otra mini noticia mega curiosa. No he entendido el mensaje de María. Es que igual voy lento. Me he metido ahora. Estoy con las noticias delante. No he entendido a qué hace referencia. No pasa nada.
Otra mini noticia mega curiosa, en mi opinión. Un poco... Se me explotó un poco la cabeza cuando lo leí y todavía creo que no lo he leído bien. Creo todavía que no, algo no funciona lo que yo estoy viendo, pero ahí están los datos. Os la comento. Es bastante curioso porque Assassin's Creed Mirage va a aterrizar en iOS este próximo mes de junio. El mes que viene, quiero decirte. El mes que viene ya. ¿Qué ha pasado? Pues que el último juego de la saga de Ubisoft va a llegar a la App Store para los modelos de iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPad Air y iPad Pro con chip M1 o posterior. No todos los iPad Air ni iPad Pro, ¿eh? ¿Hola? ¿El último Assassin's Creed se va a poder jugar en el iPad? No en el iPad, en el iPhone. ¿Hola? Está bastante cerca, va a llegar el 6 de junio. Que sí, hace 8 meses que salió el videojuego en consolas y PC, pero es que ya está ahí. ¿Qué es lo más guapo de todo? Que la versión para iOS del juego va a contar con guardado y progresión cruzada. Tendrá soporte para mandos. Y podrás jugar, según ellos, en buenas condiciones. ¿Esto qué significa? Que tú juegas en el móvil, por ejemplo, lo guardas y tal, y luego cuando te enchufes en el PC, en la Xbox, en la Play, podrás seguir la partida en el mismo punto. Un poco lo que te hace la Switch. Tú juegas en el este, lo metes al dock y tal, ¿no? Pero es la misma consola, pues aquí no. Me parece, hostia, súper curioso. Ahora, cuidado que hay parte mala. Aunque tú lo tengas en el PC ya comprado, que quizá ya lo tienes, ya lo dije que yo los quiero todos y acabaré teniéndolos. Si tú lo quieres jugar en estos dispositivos, para reservarlo ya, lo puedes reservar ya en la App Store, tú tienes que pagar por el juego 49,99 machacantes. Tú te has comprado por, seguramente, entre 40 y 60 pavos el juego en PC y ahora otra vez 50 pavos para el tema del iPad, iPhone, lo que tú quieras. Antes que nada, me parece impresionante cómo he llegado a mover juegos AAA en móviles. Quiero decirte, no hace tanto tiempo de la Game Boy Advance, ¿eh? Y de la Game Boy normal, que no tiene ni colores. No hace tanto tiempo, ¿eh? Y ahora estamos hablando de que triple SAS en móviles, tío. Ya, a ver, es verdad que ya pudimos ver algunos títulos gracias al tema de Xbox y la conexión a la nube y tal, que tenían móvil y luego jugar a la Xbox y tal. Pero hostias, yo qué sé. El último Assassin's Creed. Que no es que me digas, no, se puede jugar a Assassin's Creed 1. No. El último de todos. Se les pone el más tocho. Es más tocho Valhalla en nivel contenido y tamaño de mapa y todo, pero este es el último. Este es el principal. A mí me parece impresionante recordar que, yo qué sé, tío, es que me sorprende porque en la Switch solamente podemos encontrar la Ezio Collection, que es el 2, la Hermandad y Revelation, el 3, el 4, Black Flag y el Rogue. No podemos ni siquiera jugar el 1 porque el 1 no lo han porteado a la Switch. Qué delito, cabrón. Y a partir del Rogue, todo el tema del Unity, el Syndicate, no te hablo ya de el Origin, que es un mundo abierto mucho más grande, ni el Odyssey, ni nada de nada. No te hablo ya nada de esto, ¿eh? Unity y Syndicate al final son prácticamente lo mismo que el 2, la Hermandad y todo esto, pero un poco mejorados. Estos no están. Y que esté en un puto móvil el último, tío, me parece como muy loco. No sé. Yo qué sé, tío. También es verdad que dicen que los de la Switch no son la gran cosa. Que se ve bastante regulero. Me vi varios vídeos porque me los quería comprar y al final dijeron que no valía la pena. Que no iba tan bien como parece y que no se ven tan bien como parece. Que renta más el PC mil veces. Eso ya lo sabía yo. Obviamente un juego que está en PC o en Switch va a rentar casi siempre más en PC. A no ser que sea un indie o algo así. Pero... esperaba que un juego que se movía hace 15 años se moviese bien en la Switch. Yo qué sé, tío. Antes que nada, antes que decir, hostia, qué guapo, habría que ver el rendimiento y todo el rollo, las calidades gráficas, las calidades técnicas, sobre todo que no vaya a 10 FPS. A mí no me parece la mejor idea para jugar en móviles. No por nada, aunque vaya perfecto. Hostias. No encuentro el momento para que yo pasarme un juego de estos en móviles. Ni creo que un juego que tiene tantas mecánicas, tantas cosas, solo en la pantalla del móvil lo vayas a poder disfrutar tanto. Si puedes decidir jugar al otro lado,
Y menos que te cueste 50 alfredos. Que es que, hostia puta, tú. Lo veo muy difícil elegir el móvil por encima del PC o la consola. Me parece una apuesta un poco... Ahora, puedo entender que para la peña que se desplace, que viaje mucho, yo que sé, el típico que tiene la universidad a 2 horas en tren porque vive, tiene que pillar cercanías, hostias, pues se pilla el iPad y en el tren se juega el iPad, que ya es una pantalla grande. Hay uno que son 13 pulgadas, creo, del iPad Pro. Y se juega el Mirage. Se lo juega y se la goza. Porque no se puede jugar en la Switch, o porque no tiene la Switch, o porque se la puede gozar ahí. No sé qué pensáis vosotros de esto. Me gustaría saber vuestra opinión sobre el tema este. Yo lo veo bien, esto para la gente que se tire mucho tiempo. Eso, de camino al curro, de vuelta al curro, al final son 2 horas lo que tardo, entre una y otra, o 2 horas y media. Pues mira, yo he estado reventándome a jugar al jueguito de las pizzas que me dijo el Percy, ¿sabes? Y me lo he estado gozando como un cabrón. Pero no lo mismo, ¿no? Quiero decir, yo además tengo muy poco tiempo para jugar con el móvil. Entonces, hostias, no sé qué pensáis vosotros, qué me diríais de esta noticia, pero curiosa por lo menos, tío, que ya estén llegando este tipo de juegos aquí. Yo qué sé, no te hablo de que saquen los nuevos títulos en el móvil, pero sí que te hablo de que si está este título, ¿por qué no títulos no de Play 3, sino de Play 4? Que puedas jugar, que te estoy diciendo en serio, que te juegues el Bloodborne en PC. Ojalá en el PC. Acabo de meter un puñalón a mucha gente en el corazón directamente, ¿eh? La gente que espera Bloodborne en PC, le acabo de apuñalar las entrañas. No, el Bloodborne en el móvil. Si has podido meter el Mirage, ¿por qué no puedes meter el Bloodborne? ¿No? Yo qué sé. Es mucho más exigente, sí, vale, es otro, pero quiero decirte, cualquier juego, imagínate, yo qué sé, voy a mirar los juegos que tengo en Play 3, el Far Cry 3, el Far Cry 4, Battlefield 4, el GTA 5, tío. Si has metido el Mirage, ¿cómo no vas a meter el GTA 5? Que estaba de 2013. No sé, cuidado, podrían venirse cositas así. Tengo otra mini noticia que me interesa bastante y me ha llamado la atención y me ha parecido un poco... ¿Por qué? Por una entrevista, realmente no una entrevista, son unas declaraciones de Robert Downey Jr. que está defendiendo al Thor de Chris Hemsworth y está afirmando que es el personaje más complejo de Marvel y los Vengadores. Os voy a poner un poco en contexto porque esto realmente viene de una entrevista que le hacen a Chris Hemsworth, que es el actor de Thor, que le da vida a Thor. Y claro, le preguntan sobre el personaje y cositas así, está preparando una nueva película, pero le preguntan sobre su última peli de Thor. Y él al final confiesa, ya lo ha dicho varias veces, que su Thor, la evolución ha sido ridícula, se ha vuelto un personaje ridículo, que con el paso de las pelis de Marvel ha perdido fuerza y ha perdido gracia. Que se ha convertido en un payaso y que no tiene nada que ver con el héroe de los cómics. Dice que está bastante arrepentido de la evolución que le han dado al personaje. Por eso, porque al final lo han convertido en un payaso. Según él, sabéis que yo pienso igual, pero según él. Dice que realmente es culpa suya y de Taika Waititi. Que Taika Waititi fue el director de la última peli de Thor, Thor Love and Thunder. Dice que se dieron demasiadas libertades a la hora del desarrollo del personaje... Y tal, y que al final ha salido mal, que se han equivocado y que no, que han visto que el personaje al final se está convirtiendo en un chiste, ¿no? Él dice que ha dejado de ser interesante, que es más una parodia que el propio personaje y que el héroe siempre fue muy reemplazable y que ha estado alejado de la evolución de otros miembros de los Vengadores como Iron Man, Capitán América, Viuda Negra, los nombra, ¿no? Así por encima. Dice que al final Thor es el guardaespaldas que está ahí y que no es parte rollo principal. Un poco triste porque hace muy poco me vi la peli de Endgame, me vi Infinity War y me vi todo el rollo, ahora os lo comentaré. Y es verdad que la mítica escena en Endgame, que está Thanos, está todo, la batalla final, todo súper oscuro y tal, y aparecen los tres, digamos, adalides de la justicia, aparece Capitán América, Iron Man y Thor, los tres hacia adelante, rollo la batalla más épica. Ahí me parece que ahí sí, pero luego en el resto de películas es verdad que es un extra, ¿no? El que importa siempre suele ser o Iron Man o Capitán América y poco más. Ya está, son los principales y sobre todo Capitán América. A partir de Civil War, Iron Man también era un poco por su lado, ¿no? Y era como, le daba otro punto de vista. En Endgame, cuando empieza Endgame, que se pelean porque perdieron y tal, lo mismo, ¿no? El tema de Spider-Man ayudó mucho a que Iron Man
tuviera fuerza, porque la relación está padre-hijo, entre comillas, ¿no? Bueno, lo alimento que flipas. ¿Qué ha pasado? Tras estas declaraciones de Chris Hemsworth, Robert Downey Jr., que es Iron Man, para quien no lo sepa, ha salido como para defenderlo, ¿no? Habló en Variety, que es uno medio especializado, y decía que la percepción del actor australiano era errónea, que no era así, que su rol es mucho más importante de lo que él se cree. De hecho, ha afirmado que tanto él como Kenneth Branagh, que fue el director de la primera peli de Thor, dice que lo clavaron los dos. A ver, Robert Downey Jr., yo de actuación no te voy a... No, yo me callo la boca, tú abres la boca, yo me callo, yo no digo nada, pero de ahí a decir que en Thor 1 lo clavaron, hostia, en Thor 1, en Thor 2, hostia, que lo clavaron, me cago en Dios. Es de las peores pelis de Marvel, ¿eh? En plan de superhéroes. Estas últimas que están sacando, por ejemplo la de Madame Web, es una pedazo de mierda, pero hostia, era dura, ¿eh? 1 y 2, era dura, te has colado un poco. No jodas, cabrón, que tu primera peli estaba guapísima, hijo puta. Está la tuya, Iron Man 2, sí que patinaste. Pero la primera peli de Iron Man estaba guapa. La de Thor 1, joder, me cago en Dios. Hay más, ¿eh? El intérprete cree que el arco en Thor Ragnarok, Avengers Infinity War y Avengers Endgame es un triplete brutal, ¿no? Dice que es un triplete formidable. En mi opinión, esto es casi verdad. Casi. Y te voy a explicar por qué. Por favor, dadme vuestra opinión si queréis, pero voy a explicarte el por qué. En Ragnarok, en Thor Ragnarok, sí que empieza como un poco el crecimiento más individual de Thor. Ya no es el guardaespaldas, ni es el que está detrás de todos, ni tal. Le da un poco de protagonismo. Descubrimos a Thor como dios del trueno. Ya no es solo el del martillo, porque antes los truenos ni salían. Y de hecho se lo dice Odín en una escena: ¿tú quién eres? ¿El dios del trueno o el dios del martillo, loco? Y dice: hostia, yo soy el del trueno, ¿no? Y dice: sí, sí, tú eres el del trueno. Y dice: ah, coño, pues voy a tirar truenos. Y a partir de ahí tira truenos, mi amigo. El tema de luchar contra la hermana, cuando forma un verdadero equipo con Loki, que es el hermano, que siempre han estado peleados, ¿qué tal? Hostias, aquí el crecimiento de Thor sí que está muy guapo. Luego llega Infinity War, que es que me las vi hace poco, y el desarrollo es brutal. Cuando nada más aparece Infinity War, que pierden Asgard y todo el rollo, es que es un desarrollo perfecto. La derrota, la ira, cómo se reconstruye, haciendo la nueva hacha, no sé qué, todo el viaje que va aprendiendo con los compañeros y tal. Y cuando llega la batalla final, que cae el trueno, utiliza los truenos, se carga todo Dios. Los Vengadores hace mucho que no lo ven. Entonces también llega como ¡fua! Aire fresco. Y la venganza, que no acaba de matar a Thanos, pero prácticamente cuando le mete el hacha en todo el pecho, ¡puff! Brutal. A mí, de hecho, me parece el prota de la peli de Infinity War. Para mí, Thor es el prota de esa peli. Es Thanos, pero quiero decirte, el Vengador principal ahí es Thor. No, porque si tuviera que ser Visión, te cagas. Menudo personaje de mierda. Ahora, en Endgame, a mí ya ahí la cagan. Porque ya empieza... Para mí es donde empieza ya Thor a irse abajo, pero hasta el fondo, fondo, fondo. Al principio de la peli, cuando se encuentran a Thanos en la chabola esa de mierda, y coge y al final le corta la cabeza, he apuntado a la cabeza, tal. Ay, está guapísimo, tío. La redención está, pero incompleta, que tal, que súper épico. A mí, brutal. Después, cuando entra en depresión y todo el rollo, a mí me mola, tío. Me parece como normal, ¿no? Que un guerrero de su calibre haber perdido y el único consuelo que le queda es matarlo ya después de todo y que no gana nada, me parece normal. El hecho de que lo hagan gordo y tal, a ver, podría caer, porque al final Thor, la representación de Thor en muchos sitios es un Thor gordo y podrían haberlo hecho guapo, pero a mí lo que me jode de verdad es que lo hacen como un adolescente subnormal, como si fuera medio bobo. Y no te digo, ahora te lo explico bien. Prácticamente es un borracho, casi senil. Está casi senil. Porque no es solo cuando están, cuando se lo encuentran, que está ahí en la casa bebiendo, todo sucio, que huele a mierda, como un adolescente. No es solo eso, sino luego cuando se junta con los Vengadores para hacer todo el plan ese de volver. Y hay un momento que tiene como que explicar dónde coño está la gema y explicar el éter y, ¿no? Rollo, yo sé de esto, yo te lo explico. Y hacen como una charla y están todos mirándose. Estaba Thor hablando gilipolleces,
liándose, poniéndose como a llorar, se tira un eructo, no sé qué. Y todos se miran como, pero este tío es retrasado. Tío, hostias, a mí me parece un poco cagada. Un poco no, me parece un cagadón. Y realmente, después de Infinity War, con todo lo que hace, llega Endgame y su papel sirve para darle el martillo al Capi y punto. Es para lo que sirve. Que ni siquiera lo consigue él solo, realmente, pero es todo lo que hace. Está guapa la escena esa en la que está ahí Thanos apretándole que le va a partir el pecho igual que hizo él. Y dice, hostia, hostia, hostia. Y de golpe el Capitán consigue el martillo, ¿vale? Que luego Capitán tira rayos con el martillo por algún puto motivo, pero bueno, no pasa nada. Pero, tío, a partir de ahí, luego llega Love and Thunder, que es ridícula, tío. Love and Thunder es de lo peor. Antes Thor, en las primeras pelis, es eso, ¿no? Está experimentado en batallas, tiene es orgulloso porque es el hijo de Odín, es prácticamente un dios, no sé qué. Ya es retrasado mental, tío. Es un universitario anormal perdido que cada vez que abre la boca la caga. Todo lo que hace es de la manera más tonta posible. La escena hasta que dice, os he salvado, tal, y se carga una puta ciudad de fondo y es como, jaja, qué gracioso. A mí ya lo dije, se pasaron un montón y me parece que Marvel se ha pasado muy de tonto. Se quieren hacer broma y se han pasado de tonto. Y joder, este hombre lo dice y dice, lo hemos hecho gilipollas. Y es una pena, lo que han hecho con algunos personajes de Marvel, porque yo qué sé, la nueva dinámica esta cómica no tiene por qué estar en todas las pelis. Hay personajes que sí que podrían ser así. Algunos personajes podrían estar guapísimos. Por ejemplo, Loki, brutal. Spider-Man, brutal. Iron Man, brutal. ¿Qué quieres que te diga? Brutal. Ahora, Thor, joder, pues justo Thor. Black Panther, por suerte. Mira, Black Panther es el que han respetado. Y para mí Black Panther es increíble. De hecho, es de mis favoritos. Doctor Strange, tío, la de Doctor Strange me jode mucho. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer tonterías y bromitas? Son bromas distintas, ¿sabes? Tendría que hacer bromas distintas, como muy de soy más listo que tú. Que eso ocurre en Infinity War de vez en cuando. No sé, tío, para mí, mira. Y me llama la atención que incluso él diga, la hemos cagado. Y lo que dice Robert Downey Jr., entiendo por qué lo dice, porque quiere rollo apoyar a su colega y tal. No, no, hiciste muy buen trabajo, está muy bien hecho, vale. Pero es mentira, no es verdad, no, no es buen trabajo ni está, en mi opinión. Él lo hace muy guay como Thor, también me costaría mucho meter a un Thor distinto. Hostia, pero el personaje es soporífero, es una mierda. Vamos a cambiar a una nueva mini noticia. Es que Thor en esa peli es God, totalmente de acuerdo, me alegro que estéis de acuerdo. Yo, en mi opinión, a mí, hostia, luego empieza la caída y ya. De hecho, creo que por culpa de esas pelis, creo que Love and Thunder es la película en la que empecé a perderle ya un poco la magia a Marvel. Y ya las pelis que voy viendo digo, qué duro, cabrón. ¿Qué peli he dicho que me iba a ver antes? A la de Shin-Chan. Igual me veo otra de Marvel, me caliento. Voy con otra mini noticia. Esta mini noticia es muy cortita. Solo les digo, preparen sus gadgets, señores, porque vuelve Batman Arkham, vuelve. Vamos a tener un nuevo título de la saga principal de Batman, ya está en desarrollo. Hostia, cuidado, porque esto en su momento era una muy buena noticia, últimamente es una noticia de mierda. Lo que sabemos, hemos visto un cartel, que está guapo, sale como unas alcantarillas, sale Batman y la sombra como del murciélago, ¿no? Y un montón de ratas, así como sombras de ratas como acercándose. El título se va a llamar Batman Arkham Shadow. Y putada, ¿por qué? Porque va a ser una experiencia para VR. Uf, liada. Todavía no sabemos si va a ser exclusivo solo para VR. ¿Qué pasa? Últimamente la saga no está pasando por el mejor momento. Tenemos los problemas de rendimiento que tuvo el Arkham Knight, que en PC fue una mierda. Tenemos la mala aceptación, la mala aceptación que tuvo el Gotham Knights, que dicen que ni fu ni fa. Y luego el desastre en número de jugadores y el sistema de monetización que hicieron con Suicide Squad, que ya han dicho que tiene la quinta temporada cuando salga, luego a partir de ahí cierran el juego. Así que no vale la pena comprárselo, ya lo sabéis. De aquí a 2 años ya no vas a poder jugar, así que ¿qué más te da? Yo qué sé. A ver, hay que recordar que tenemos también la trilogía de Origins, Asylum y City. Y eso sí que fueron juegazos, ¿eh? Sobre todo a mí el City me parece canelita. La cosa apunta que esto va a ser exclusivo para VR. Nos suda los huevos entonces, así que pues un juego que nos suda la polla. En caso de no serlo,
Yo confío en que han aprendido de los últimos años y que van a intentar centrarse en un título más parecido a la trilogía original de City y todo esto. Ya veremos, porque siempre nos equivocamos. Al final lo que buscan es dinero, dinero, dinero. Y ya dijo Warner que no les interesaba hacer juegos de... Que me extraña, ¿no? Porque encima para VR, toca de la polla. Pero ya dijeron, no les interesaba hacer juegos para un jugador y tal. Querían sacar modos de juegos como servicio para generar pasta. Ojalá que saquen un buen juego del mismo espíritu que los Arkham y tal, tío, porque eran juegazos muy chulos. Incluso el Arkham Knight, que a mí no me gustó demasiado porque el tema del coche me pareció muy malo. No me gustó para nada. Y encima es el 80% del juego, que estás con el puto coche todo el rato. Entonces, mira, por desgracia, pero por el resto de cosas del juego, y de hecho la historia me parece la mejor, porque Arkham City está chula, pero se resume muy rápido en la historia. Meten a Batman en Arkham, va por el Joker, el Joker le mete su sangre que se va a morir, y Batman tiene que encontrar una cura. Eso es todo el juego, ¿de acuerdo? Así muy resumido. Y esta última sí que está más guapo porque aparece el caballero de Arkham, le rompe todos los putos planes, aparece el espantapájaros y empieza a liarla. Hostia, está mucho más guapo. Aquí como eso, como que es un poco más profundo. El final es muy apoteósico, ¿no? Con el tema del espantapájaros. ¿Lo cuento o qué? Sí, ¿no? Sí. Cuidado porque te voy a contar un spoiler de Arkham Knight. Tápate los oídos 3 segundos. Descubre que Batman es Bruce Wayne, ¿vale? Para que no lo supiera. Y el final es como, hostias, ¿no? Y explota la mansión y todo el rollo. Estaba guapo. A mí me parece la mejor historia con un juego un poco mediocre, en mi opinión. No me acabo de gustar. Pero, y luego los Batman sí que tienen cosas malas como el tema de Riddler. Me parece una mierda que necesitas hacer 35.000 millones de puzzles para conseguirte el final. En algunos finales como el de... El platino y tal. Y el final de Catwoman tienes que conseguirte muchos puzzles o tienes que hacer no sé qué mierdas. No. De hecho, tienes que conseguirte todos porque, claro, el fin de la misión principal, la misión secundaria de Riddler es salvar a Catwoman porque la tiene atrapada con un collar que le va a explotar el puto cuello, no sé qué. Cada vez que consigues no sé cuántos trofeos, haces como una mini prueba con Catwoman. Muy guapo eso, ¿no? Hasta que no consigues todos, no te enfrentas al final a Riddler y salvas a Catwoman. Y sale el final de Catwoman, que para el que no lo sepa, ya se lo digo yo, habla con Catwoman tal y se lían. Está, para el que quisiera el morbo y tal, pues se lían. Guapísimo, ¿no? Pues eso es. No sé, ya veremos cómo va esto. Seguramente sea para VR y nos comamos una mierda. No diré nada más. Ojo, porque esta noticia es dura, ¿eh? Tío, últimamente hablo muchas noticias malas de Xbox. Y parece como que quiero que la... Yo sé, soy de Play, ya lo sabéis. Porque siempre juego a Play, no por otra cosa. Y parece como que me alegro o busco cosas malas de Xbox. Pero a mí, todas las noticias malas de Xbox me acojonan, tío. No me gustan nada. Ojalá que no... Ojalá tuvieran fuerza la misma, igual, que Play. Para que los dos tuvieran que pegarse de hostias. Y nos tuvieran que servir juegos y servicios de la polla para pelearse. No me gusta nada cuando uno de los dos va perdiendo por mucho. Porque entonces el otro se aprovecha. Pero bueno, la noticia... Xbox no espera que sus ventas de consolas se recuperen nunca y así están planteando el futuro, te lo voy a comentar. Esto lo dice el periodista Jess Corden. Ha hecho una serie de comentarios en un canal de Discord y ha debido un poco a la comunidad y esto luego se ha comentado en Reddit y todo el rollo. Ha sido la comedia de Reddit estas últimas semanas. Ha asegurado que Xbox va a virar el rumbo de la estrategia a un mundo en el mundo de los videojuegos y que se... perdón. Xbox va a virar el rumbo de su estrategia en el mundo de los videojuegos y que se va a convertir en algo más parecido a Steam. Hostia, ¿eh? Ya estamos viendo movimientos últimamente. Ahora insiste en que todos los juegos de Xbox van a acabar llegando a PlayStation. Incluimos sagas como Forza, Halo y todo esto. Ya sé, últimamente estábamos viendo ya mucho de esto y al final acabaría llegando. No está confirmado, pero ya estamos casi seguros. Y también ha añadido que la próxima consola de Xbox va a cargar Steam en segundo plano. Hostia, esto es interesante, ¿eh? Entre Game Pass y Steam, hostias. Es que, cuidado, ¿eh? Cuidado, ahora te doy un poco mi opinión. Por último, y ya como opinión personal, ¿eh? Esto es mío. No, mío no, perdón. Como opinión personal suya, del Jeff Corden. Dice que duda que vayan a crecer nunca más en ventas de consola, que ya van a ir para abajo.
eso no está demostrado, lo dice él. Yo también lo creo, sinceramente. No creo que si quisieran competir no pudieran, sino que con las estrategias que están haciendo ahora están queriendo dejar de competir. Entonces ahora sí que no van a poder. Si te dedicas a otra cosa, sí que no. A ver, esto ya se podía prever por los últimos movimientos que estamos viendo últimamente. Entonces no es algo tan raro, pero que cada vez vayan saliendo más rumores y más noticias y más cositas y tal, lo hace más sólido. Hostias, señores, me he planteado, de hecho, invertir en Sony. Pasta, en plan, comprar acciones, porque creo que, como no tengo ni puta idea y seguramente lo palme y tal, yo qué sé, pero me lo he planteado. Digo, hostia, igual ahora Sony sube como la espuma. Tengo que ser, como va a tener el mercado pal, se van a dejar de centrar tanto en exclusivos y desarrollos de consolas y tal. Se van a centrar más en videojuegos multiplataforma para la Play, para el PC. Se van a, claro, así abarcan más número de público. Se van a centrar en servicios como el Game Pass. Y quizá lo que van a hacer es abandonar la guerra de consolas. Rollo, la consola más potente, pues la van a abandonar. Yo creo, porque al final llevan ya dos generaciones que no pueden. Yo, como siempre os digo, esto es lo que me da mi miedo, porque si esto llega a pasar, Sony va a tener todo el poder para competir con las consolas grandes y quizá cogen y la siguiente Play 6 te la venden a 800 pavos. Se quedan tan tranquilos. Porque ¿qué otra opción tienes? El PC. ¿Cuánto te vale un buen PC para jugar el último juego a calidad buena? ¿A qué te vale lo mismo? Pues si querías la Play, te va a salir 800 napos. Y hostia, tío, esto es malísimo. Porque esto no lo pueden hacer ahora, porque la Xbox sale igual, a 500, 600 pavos. Y la Series S sale a 300 pavos. Por eso tienen que competir un poquillo. Pero claro, si te vas, ¿ahora qué? La parte buena es que quien tenga una Play va a poder disfrutar de muchísimos o todos los títulos de Xbox dentro de poco. Otra parte buena también es que Microsoft se va a ver forzada a ofrecer servicios de calidad como Game Pass y tal, porque si no, no va a poder seguir compitiendo, ¿sabes? Sus posibles nuevas consolas van a tener que ofrecerte algo. Si no va a ser la mayor potencia, va a ser o el mejor catálogo o el mejor servicio, pero algo. Si no, no pueden competir en el mundo de los videojuegos. Entonces, esto a nosotros también nos viene bien, que tengan que ceder en algo. Sabiendo esto, mi pregunta, ¿tú estarías dispuesto a pillarte una Xbox Series S o X, me da igual, o una futura consola de Xbox? Hostias, es duro, ¿eh? ¿Te pillarás la siguiente Xbox sabiendo que todo va a llegar a Play? Uf, jodido, ¿no? ¿Y sabiendo que va a estar en el PC? ¿Te pasarías a Play solo por este cambio de catálogo? Dirías, hostia, pues al final me pido a Play y puedo jugar todo lo de Xbox y encima todo lo de Play. ¿Te cambiarías a alguien que no tenga Play o que no haya jugado, que su consola no fuera la Play nunca? ¿O creéis que el PC va a ser la opción favorita de los gamers rollo más hardcore y se van a quedar con todo lo que de Xbox, todo lo que de PC? Y en un futuro, sabéis que Play cada unos años saca los exclusivos que tenían. No sé, tío. Yo no me gustaría que ocurriera esto de que, pese a ser de Play, me suda la polla. No me gustaría que ocurriera porque nos van a dar peor servicio en Play. Yo juego ahora mismo casi todo en PC. La Play la tengo ahí, la Play 4, no la he enchufado hace años. Pero la Play 5 me gustaría pillármela, ya lo sabéis. Yo ojalá que no, ojalá que saquen una consola. Igual, eso, no igual tan potente, pero que le joda a Sony. Que tengan que no puedan abusar el tema de la Play 6, por ejemplo, o la nueva Play que saquen. Me da miedo eso, tío. A ver. Vale, os voy a contar una noticia un poquito paranoia, ¿vale? Que me pasa. Y quiero pillarla con mucho cuidado, ¿vale? Porque os voy a hablar de una paranoia brutal. AstraZeneca ha admitido por primera vez que su vacuna contra el COVID-19 puede provocar efectos secundarios como la trombosis. Ahora te cuento por qué estamos hablando de temas de vacunas, efectos secundarios y su puta madre, ¿vale? Antes de nada, quiero dejarlo claro. Yo no soy médico. No tengo suficiente idea sobre este tema. No soy capaz de entender todo esto porque es demasiado profundo. Y lo mejor para entender esto es que tanto tú como yo hablásemos con algún profesional, ¿vale? Spoiler, ya lo he hecho, por eso puedo hablarte de esto. Más o menos. Hablásemos con algún profesional que nos guíe, porque este tema es
complicado y es muy fácil caer en bulos y en mierdas. Esto ya sabéis, cuando la pandemia era la orden del día. Además, el titular juega bastante sucio porque esta noticia ya salió en 2020 con la creación de la vacuna. Ellos ya dijeron que había efectos secundarios como la trombosis y avisaban en el prospecto, ¿eh? Pero decían que la posible secuela era muy rara. No es normal, ¿eh? Tampoco que por haberte metido AstraZeneca te meta una trombosis y te quedes con problemas cerebrales. No es común, es raro, pero está y ha ocurrido. Es cierto que las vacunas nos han traído problemas de salud, es cierto completamente. De hecho, la propia AstraZeneca ahora mismo está bajo una demanda colectiva por lesiones graves y muertes, y tienen que pagar una indemnización de 100 millones de libras en caso de que pierdan, en caso de que queden como culpables, obviamente. De hecho, lo tienen bien jodido, porque en este mismo caso hay 51 personas a las que se les han detectado lesiones cerebrales por trombosis. Y esto, la putada es que estaba reflejado en los informes de AstraZeneca, pero por ahora no se está pudiendo demostrar que sea por culpa de la vacuna. Es lo que apunta normalmente, dicen, uy, esto lo apunta que flipas, y AstraZeneca tiene documentos que les deja un poco vendidos. Pero esto hay que... Sabéis que las luchas estas de abogados y tal es complicado y tienen que tenerlo 100% seguro. Ya sabéis que yo estos últimos meses, este último año he estado muy jodido. He estado con muchas resoluciones médicas para ver qué tenía esto, aquello, no sé qué. Al final dieron con el SIBO y me llevó tratando este último año del puto SIBO. Bueno, pues algunos médicos, dos en concreto realmente, sí que me han llegado a decir que el problema de mi SIBO, que probablemente mi caso sea como el de otras muchas personas que está ocurriendo últimamente, y que pueda venir derivado de la vacuna, loco. No hay pruebas, pero que mi SIBO, igual que el de muchísima gente, seguramente venga por culpa de la vacuna. Al final, ¿SIBO qué es? Muy rápido, para que no sepa. SIBO es un sobrecrecimiento bacteriano. Las bacterias que tienes en el estómago, que las tienes, todo el mundo las tiene, han crecido demasiado. Hay muchísimas más de las que deberían haber y entonces te joden y no puedes comer prácticamente de nada. Eso es el SIBO. Pues claro, se ve que la vacuna, hay probabilidades, podría ser que haya generado esta alteración en el crecimiento y por eso tengo tantísimas bacterias y por eso tengo SIBO. Con esto yo no te quiero decir que no debiésemos vacunarnos, ni que la vacunación estuvo mal, ni que no teníamos que habernos tratado en pandemia, ni mierdas, porque la pandemia de 2020 fue una locura, ya hablaremos de eso, me encanta el tema de la pandemia, me gustaría hacer un vídeo o hablar en directo un día largo sobre vuestra experiencia en pandemia, recordar todo lo que pasó, fue una locura, hermano, que nos encerraron a todos a nivel global, fue una increíble. Pero eso, me han llegado a decir que muy probablemente mi caso sea como el de mucha gente que está ocurriendo últimamente, de SIBO derivado de la vacuna. Yo qué sé, tío. Sí que es verdad que esto de la vacuna fue demasiado precipitado en su momento y puede ser que ahora estemos pagando las consecuencias. He hablado con varios profesionales de la salud, algunos más profesionales que otros, en mi opinión, pero hay mucha gente que concuerda con esta mierda, ¿eh? Además son profesionales de distintos campos, así que no vienen todos del mismo lado. Sí que me han explicado que ya existía una vacuna anterior para el virus COVID, pero no específicamente para el COVID-19 que nosotros vivimos. También me han explicado algunos que el proceso de una vacuna es muy, muy lento. Hay que, sobre todo para poder distribuirlo, para tener terminada la vacuna, el tema de las infinitas pruebas y testeos que tienen que hacer. Y que en caso de pandemia fue exageradamente rápido, que eso no iba a salir bien y que ellos lo sabían. De hecho, ya me dijeron, hubo gente que ha hablado e intentado investigar del tema con sanitarios y había gente que me ha dicho que hasta después de mucho tiempo ellos no se pusieron la vacuna porque veían venir que iban a dar muchos problemas. Porque dijeron que era muy raro que la vacuna en tan poco tiempo estuviese... Sobre todo no por la vacuna, sino porque tienes que hacer muchas pruebas. Primero en animales, luego tienes que hacer testeos en personas y tiene que pasar un tiempo para ver qué repercusiones tiene la vacuna y no pasó ese tiempo. Nos la inyectaron mucho antes. Al final todo fue una puta carrera entre distintas farmacéuticas para hacerse con el mercado global, porque el COVID estuvo a nivel global. Querían distribuir la vacuna cuanto antes, venderlo cuanto antes y ser los reyes del mambo. ¿Y qué pasa? Que esto... es a costa de por los efectos secundarios que estamos viendo ahora mismo y que podríamos estar viviendo. Yo no tengo demasiado claro la situación, ni siquiera está demostrado que las vacunas hayan causado estos efectos, pero lo que sí que sé de primera mano y os puedo decir es que esta última temporada
lo sé porque he hablado, Leire es nutricionista, he hablado con otros médicos. Los casos de SIBO han aumentado exageradamente, exagerado, como el mismo caso que yo. Y por lo menos esto es digno de estudio, tío. Es digno de estudio. Y hay gente que apunta a esto, habrá gente que no apunte a esto. También se dice que el agua de Vetera, que no es potable, el agua del grifo, podría causar también el tema del SIBO. Podría ser. Pero no te digo que sea por la vacuna, pero por lo menos que lo estudien. Porque sí que es verdad que dicen que la vacuna podría haber traído muchos problemas, loco. Os voy a hablar ahora de una nueva noticia para toda la peña de Elden Ring, ¿vale? Que es interesante. No te digo muy guapa, te digo interesante. El director de Elden Ring revela más detalles de la expansión, revela lore, cuándo empezarla y mucho más. Para empezar, Miyazaki comentaba que este DLC nació del hecho de que el estudio no fue capaz de condensar toda la mitología de R.R. Martin en un solo título. Entonces han tenido como que aumentarla por este lado. El director de From Software recalca que la dificultad de Shadow of the Erdtree será equivalente a la que vamos a encontrar en la segunda mitad del juego, en la segunda mitad del Learning. Es putada porque esta segunda mitad es la parte más coñazo del juego, en mi opinión. Es cuando se te hace más largo. Pero bueno, no habla de historia ni de tal, habla de complejidad, en plan de lo difícil que va a ser, de dificultad. Con respecto al lore, en este DLC se va a dar respuestas a algunas incógnitas, como por ejemplo, ¿quién era Santa Trina y qué papel jugaba en la línea, en la familia real? Sinceramente, me pasé el Elden Ring y no tengo ni puta idea de quién cojones es Santa Trina. Sí que sé que hay una espada que se llama Espada de Santa Trina, pero no sé quién pollas es Santa Trina y su puta madre. Lo he buscado y no aparece en ningún sitio. Sí que sale algo de lore y tal, pero es súper raro. En plan, bueno, se lo han sacado por la puta manga, en mi opinión. Por la puta manga. En cuanto al número de armas, en plan gameplay, que nos interesa, Miyazaki nos ha comentado, van a haber 8 tipos nuevos, cada una con sus técnicas especiales, el ataque especial este que tenemos. Además, esta se va a poder jugar en el juego normal, la vas a poder utilizar en la historia normal, una vez las obtengas en el DLC, no es al final y solo para zonas DLC ni nada parecido. Y cuidado, el DLC lo que pasa es que no va a tener un final verdadero del juego, porque el final sigue siendo el ending del Elden Ring normal. El final sigue, es el mismo que tenemos hoy en día, ¿eh? Eso no cambia. No es que han añadido algo después de... No, no ocurre así. ¿Qué pasa? Nos recomiendan el orden en el que debemos jugarlo, el orden concreto. La primera mitad del Elden Ring primero, luego acceder y completar todo el DLC de Shadow of the Erdtree y ya por último pasarte a la segunda mitad del juego. Es decir, que el DLC se encuentra a la mitad. Lo incluyen a mitad de la historia. Ya veremos cómo lo hacen. Pero el final sigue siendo el mismo y lo incluyen a mitad. El final sigue siendo la bestia del Elden y Maleni y todo el rollo, ¿vale? Así que, otra cosa que sabemos, lo han asegurado, ¿eh? No van a haber más DLCs para Elden Ring tras Shadow of the Erdtree. No va a haber más DLCs. Este va a ser el único DLC. Ahora, cosa buena. Pese a que esto va a ser la única expansión, mucho cuidadín. Porque también nos ha dejado caer que no cierra las puertas a un Elden Ring 2. Para seguir expandiendo el universo del juego. No confirma nada, eso sí, no ha confirmado nada. Pero también, pues eso. Nos dice que el estilo de From Software permite sacar otro proyecto que se asemeje mucho a Elden Ring. Hombre, a ver, el estilo es que, vamos a ver, Elden Ring es Dark Souls 4. Es que el estilo de Elden Ring es el mismo juego, entre comillas, siempre. Entonces, claro que puedes sacar Elden Ring y si quieres Dark Souls 9 y si quieres Bloodborne 7. Es que, quiero decir, me jodas. Si todos los juegos son muy parecidos, claro que puedes. No sé, a mí me parece curioso. Me mola esto de que el... Me hubiera molado un final nuevo. O quizá metes el DLC y metes un final alternativo, como la ruta corta del Sekiro. La ruta Shura, ¿no? La más corta donde la gente suele hacer la no-hit. Pues lo mismo, hazte como una ruta corta en la que, yo qué sé, pasándote este DLC, haciendo algo en concreto, un final concreto, pues que sea el final del juego, sin haber matado a la bestia de Elden, sin nada. Cualquier cosa, yo qué sé, tío, para darle un poco de chichilla. Vale, me lo voy a pasar en medio y tal, pero bueno, espero que metan alguna zona nueva, porque es verdad que Elden Ring es un juego que, generalmente, quien lo ha jugado lo ha quemado mucho, y ya hemos pasado muchas de sus zonas, y estaría guay alguna zona nueva.
Además, lo que cuentan From Software con cada zona y cada parte del mapa, el director, podría estar muy guapo. Os voy a hablar de las dos últimas noticias ya, la verdad. Una mini noticia sobre nuevos rumores de la próxima entrega de Tomb Raider. Hostia, loco, me estoy quedando un poco loco con esto, ¿eh? Lo ha filtrado un chaval que se llama V. Scooper, porque tiene muchas O's, entonces supongo que se pronuncia así. Y dice eso, que se está preparando un nuevo juego de Tomb Raider. Por lo que se dice, va a ser de mundo abierto y se va a centrar en India. Muy del estilo, la verdad, de Tomb Raider. Se va a centrar en India, mundo abierto, que eso es algo sí que es verdad que es nuevo. Y que, ojo, te lo venden como una locura, ¿eh? Te venden que te vas a poder desplazar en una moto, va a haber una moto para desplazarnos, paracaídas, y que el mapa va a ser inmenso y va a tener diferentes desafíos. Te lo venden como si fuera la hostia y en realidad es lo puto mínimo que te ofrece cualquier juego de mundo abierto. Y no te digo de hoy en día, sino de los juegos de Play 3. El Far Cry 3 o el Just Cause 3 eran literalmente... cogieron una moto, tenías un puto paracaídas y el mapa tiene desafíos. Es que es... no sé, estás definiendo un mundo abierto. No sé cómo coño te lo venden así. A mí esta noticia tan pobre me ha traído una pregunta importante. ¿Realmente la saga de Tomb Raider no está ya muerta? ¿Alguien tiene más interés en Tomb Raider? Esto, a ver, yo soy consciente de que hace unos años sacaron la trilogía de juegos de Tomb Raider y no fueron un puto desastre, pero tampoco se quedan en un montón genérico. Son normalitos. Y yo qué sé, vale, entiendo que esta saga vive de rentas de la nostalgia de Play 1. En Play 1 Tomb Raider era la polla y brutal. Como muchas otras sagas, por ejemplo, yo qué sé, Sonic. Quiero decirte, no sé si realmente queda un público, vale, la peña que juega en Play 1, no sé si hay un público que realmente esté interesado en nuevas sagas de Tomb Raider. Yo de hecho creo que Uncharted ya consiguió robarle el trono de busca tesoros en los videojuegos y ya le quitó un poco la plaza. No sé si vale la pena seguir estirando el chicle de este tipo de juegos para que podamos revivir nuestros momentos de infancia. O esto al final lo que hace es que mancha la imagen, ¿no? Esta imagen idílica que teníamos de estos juegos. Y se quedan títulos mediocres que digamos, ¡buah, menuda mierda! Yo me ha hecho gracia esta noticia porque me emocionó y todo, en verdad. Porque me hizo recordarme grandes momentos que yo tuve con mi padre cuando yo jugaba de pequeño con mi padre. Estábamos los dos sentados mirando la típica tele de tubo ancha que nosotros teníamos y tal. Y él jugaba, yo estaba a su lado y yo le decía, mira, por ahí viene uno, mátalo, mata a este, no sé qué. Y yo tenía unas ganas locas de que llegara el domingo para que él tuviera un ratito y pudiésemos jugar los dos a... yo qué sé, jugábamos al Tomb Raider 2 o al 3, no me acuerdo. Jugábamos al Medal of Honor. Se jugaba la campaña y él estaba jugando y yo, mira, ahí hay un malo, ahí hay otro malo. Jugamos al MotoGP, que ahí me dejaba jugar un poco y me enseñaba. Y claro, yo con una psicomotricidad de mierda, yo llevaba la moto, pum, y me estampaba. Pero recuerdo esos momentos, tío. Además, al ver la noticia me los ha recordado. Y los tengo en el corazón, tío, súper... me emocionó, tío, ayer pensándolo mientras hacía la noticia. Y dije, hostia, qué momento más guapo. De hecho, yo tengo la edición 20 aniversario de Play 4 de Tomb Raider. Por los recuerdos que me transmitía. Yo me la compré para decirle a mi padre, mira lo que me he comprado para que juguemos juntos. No hemos vuelto a jugar juntos, la verdad. Eso ya es un momento que me tendré que guardar porque ya se ha perdido para siempre. Porque él no tiene tiempo, yo ya no tengo tanto tiempo. Los videojuegos se han hecho mucho más complejos. Mi padre ahora ya coge un mando y le costaría mucho jugar. Tendría que volver a adaptarse. En su momento era todo mucho más simple. Entonces, pues eso ya ha desaparecido. Y la verdad es que me dejó un poco... mal sabor de boca cuando los jugué, porque yo tenía ese recuerdo mágico de jugar con mi padre y tal, y de que eran juegazos, qué guapo, tal. Que pues si tú juegas un juego de esos hoy en día te mueres, ¿eh? Y para mí fue un juego mediocre. Los de Tomb Raider no me jugué los tres, me jugué el primero y dije, me lo pasé entero. No recuerdo si tengo el platino, pero me lo pasé entero y dije, bueno, normalucho. No me ha acabado de... no sé qué pensáis vosotros, si vale la pena revivir estas historias de la infancia y recordar con nostalgia y tal, o al final suele ser cagada y te comes una mierda. Yo me da miedo, tío, me da miedo. Ahí ya veremos esta nueva entrega, ¿no? Yo creo que es una entrega de mierda y poco más, genérica más no poder, mundo... mira cómo te lo venden, tío. Con cualquier... lo mínimo te lo venden como algo guapísimo. Va a ser una mierda, en mi opinión. Ya veremos cuando llegue, pero mierdazo.
Pero esta noticia me hacía mucha ilusión contarla porque recordé ayer esos momentos con mi padre de estar jugando, de que él me enseñaba a jugar, de cuando aprendí a jugar un poquito más el día que me trajo el Spyro 2, tío. Me lo trajo y me enseñó a jugar el Spyro, luego me dejaba jugar a mí solo. Yo no sabía prácticamente ni leer, entonces no podía poner ni el idioma en español. Le tenía que decir, ¿a cuál le doy? Y decía, aquí, español. Bueno, yo me acuerdo momentos muy buenos de mi infancia. Y mira, esta noticia me lo ha recordado y quería comentarlo. Y ya como última noticia, vamos a hablar del Helldivers 2, porque ha sufrido review bombing en Steam por un reciente anuncio de Play. Igual os habéis enterado de esto, una cosita así puntual. Todo el mundo conoce ya Helldivers 2 y el fenómeno que ha sido últimamente, porque desde que salió lo han estado jugando muchísimo y a la gente le ha encantado, la verdad. Pese a ser un juego como servicio, pese a tener microtransacciones, pese a todo, lo han tratado, es el ejemplo de cómo llevar este tipo de juegos, la verdad. Y, coño, actualmente tiene reseñas muy positivas en Steam y tiene más de 375.000 reviews. Es que es mucho, ¿sabes? Hay mucha gente que no es solo que haya comprado esa gente, sino que ¿qué porcentaje hace review? ¿Cuántas reviews haces tú de juegos que te has pillado? Yo no las hago. Entonces, tiene que ser muchísima más gente. Ahora, sin embargo, si vamos a las últimas reviews publicadas, vemos que todas son negativas. Exageras, malísimas, malísimas, para abajo, la gráfica va hacia arriba y de golpe, ¡boom!, en picado. ¿Por qué? ¿Esto qué hace? Esto hace que la nota media del juego baje ligeramente y no tiene pinta de que en un futuro esto vaya para arriba. La valoración global va a seguir yendo hacia abajo, esto hace que recomiende menos el juego Steam y todo el rollo y los perjudica realmente. Es muy difícil ya porque estos tienen mucho nombre ya gracias a esto, pero los perjudica. ¿A qué se debe todo esto? Pues a que van a obligar a que te hagas una cuenta de PlayStation Network y la vincules con Steam para poder jugar a Helldivers 2. De esto ya lo han hecho, ya esto es ahora mismo, te obligan. Tienes que tener cuenta de PlayStation Network para poder jugar Helldivers 2, aunque lo juegues en PC. A ver, se ha puesto el grito en el cielo como si esto fuese la hostia, tal, no sé qué. ¿Qué quieres que te diga? EA te obliga a hacer esto, Ubisoft te obliga a hacer esto, Rockstar te obliga a hacer esto. Te piden que te descargues su launcher y que tengas una cuenta de su launcher para poder jugar estos juegos. Ya te obligan. Yo qué sé, yo tengo el GTA, lo tengo en Epic y me tuve que descargar el launcher de Rockstar. La liada, ¿cuál es la liada realmente? Que es muy concreta. La liada en casos muy concretos, como por ejemplo el de China, el país en general, es que en China no existe la posibilidad de crearse una cuenta, una de estas cuentas, porque PlayStation Network está prohibido en China. Entonces, no puedes jugar al juego en China. De hecho, hubo un tío que lo banearon porque se creó la cuenta con una VPN y lo han baneado. Entonces, hostia, a mí me la suda sinceramente, ¿eh? Porque, a ver, salvo en casos muy especiales, la verdad es que no me parece tan... La conexión de PlayStation Network comparado con el resto, sinceramente, me parece bastante buena. Por ejemplo, el launcher de Rockstar es la peor mierda que he visto en mi vida. Va horrible, no tiene prácticamente nada, fatal. Para jugar el GTA, hostias. Y luego las cargas del GTA Online, es que era una mierda. Yo cada vez que iba a jugar, no broma, lo enchufaba, dejaba que cargara y me iba por merienda o algo así. Era horrible, tío. La tengo descargada por si me da por jugar al GTA V, pero hostia. Entonces, eso, se ha reventado el Helldivers 2 por algo que se hace con el resto de juegos. Es que me parece... Es por culero. Y más porque no ha sido de salida. De golpe lo has cambiado. Esto ocurrió con Minecraft también. Pero Mojang dio un año para la migración a Microsoft y tal. Y se supone que lo facilitaron. Es una mierda, ¿eh? A mí me da un por culo ese tema... Que flipas, odio el Minecraft, no me gusta nada jugarlo. Prefiero jugarlo pirata porque abro el launcher normal, pese a haberlo comprado, tío. Qué asco me da eso. Abro el launcher del TL launcher ese que tengo y punto. Y juego pirata. Porque el otro, que si ahora te abre lo de Xbox, que si tal, que si el puto launcher de sus muertos, tío, vete a la mierda. Me da un por culo, no me gusta nada. Y para mí, tampoco es tan problemático justo este de Helldivers 2. Es verdad eso que. No lo han hecho de salida, no han dado tiempo para que la gente tal. Luego mucha gente que por sus huevos, es más por orgullo, no quieren tener una cuenta de... Pues tío, hazte la cuenta ya, ¿qué más te da? Solo lo vas a gastar para esto, tío. ¿Qué más te da? Pero bueno,
Mira, aquí dice el Chipi, me lo han reembolsado con 65 horas por esa mierda. Bueno, pues es verdad que, mira, por lo menos, aunque llevases muchas horas, puedes pedir el reembolso por este cambio. Eso sí que me parece bien. Sí, ha quitado la tienda de Steam en 122 países, pero porque no es por problemas de... Es por problemas del tema de PS. No, no, por problemas de tema de PS Network, que no tienen acuerdos en muchos países y es por ese tipo de problemas. No es por tema de Steam, por tema de más de PS Network. Por eso los ha quitado, porque no tienen acuerdos con PS Network en esos países, entonces los han fulminado. Hasta que no firmen un acuerdo, lo quitan. No puedes jugar al juego porque te obliga a tener conexión con PS Network. Esa es la putada. Esa es la putada. Entonces, yo qué sé, tío. A ver, ha perjudicado. ¿Qué acabo de escuchar? ¿Y eso? Ah, vale, es parte del lo-fi. Parecía que se me estaba iniciando el Cyberpunk, loco. No, esa es la putada. Sí, yo, bueno. Lo bueno es eso, que por muchas horas que tuvieras, porque ya sabéis que creo que son 3 horas o algo así. ¿O cuánto tiempo es? Realmente un juego en Steam tú lo puedes devolver si no has jugado ciertas horas. 65 seguro que no. No puedes hacer eso, porque en muchos juegos te los pasarías y los devolverías. Pero si en un inicio era opcional, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo tienes que cambiar? Sí, a mí me parece cagada también. Me parece la cagada es que no te han obligado desde el principio. Porque eso te obliga a que tú te has comprado el juego, lo quieres disfrutar 2 horas y 15 días desde la compra. Sí, sé que es poco tiempo. Bueno, creo que si reportas problemas de... Por ejemplo, si tú lo tienes bastante tiempo y se reporta... Por ejemplo, fíjate, un juego que llevas 2 años comprado, ¿no? Ya llevas lo mismo 30, 40 horas y actualizan. Y hay muchos reportes de que han roto el juego, que no funciona y tardan mucho en meter otra actualización que lo arregle, puedes pedir el reembolso. Como que el juego ya no funciona. Eso lo puedes hacer también. Ese es uno de los casos. De hecho, este caso funciona parecido, ¿eh? Se alega eso, que el juego no... De hecho, todas las críticas malas pone el juego no funciona. Y por eso consiguen, si consigues muchas críticas con la última actualización de que el juego ya no funciona, Steam procede a hacer esto, a devolverte el dinero. Es verdad que lo mejor era haberlo puesto desde un principio. Lo pones desde un principio y el que no le interese, o de hecho habría gente que no podría jugar al juego directamente, porque en su país no pueden tener PS Now, PS Network, perdón. Entonces, ya te las ves venir. Ahora, tú te lo has comprado, lo juegas, igual has metido dinero porque te has querido comprar cualquier cosa de microtransacciones y ahora te hacen la chachi. Cagada, cabrón. Entonces, sí, sí, a mí el problema, para mí el problema está en eso, en que es un cambio que la repercusión es grande. Ahora, le están echando mierda al hecho de... Es que necesitas el launcher. No, el problema no es que necesites el launcher, sino el problema es que está que muchos no lo pueden ni siquiera utilizar. Ese es el problema. El launcher, necesitas el puto launcher en casi todos los juegos, loco. Júgate el Red Dead 2, júgate el GTA 5, que te va a abrir el puto launcher de Rockstar, que es lo más por culero que existe, tío. Júgate los de EA. Que el EA Origin ese, que ahora se llama de otra manera, ¿no? EA Play, creo que se llama. Es una mierda como un castillo también. El problema no es eso. El problema es que EA, si no tuviera en otros países, ¿qué hacemos? Después de haberlo pagado. Pero bueno, han devuelto la pasta, mira, pues por lo menos han respetado eso, tío. Yo sabía que estaban devolviendo, vi que hubo mucha gente que pidió el reembolso con 200 horas y tal y se lo dieron. Pero es por eso, es porque si después de una actualización... Eso pasó mucho con un juego que yo tenía muchas ganas de jugar. De hecho, me lo quiero pillar, pero dicen que lo reventaron. Se llama Cube World. Es un juego rollo RPG que cuando apareció toda la moda de del Minecraft, que había muchos juegos que querían reventar al Minecraft y tal como juego de cubitos, salió el Cube World y el juego estaba muy guapo, tío. Te creabas, tenías 3 clases y tal, era como un RPG, subías de nivel, no sé qué, podía ser cooperativo. Estaba chulo, tío, estéticamente estaba guapo, un mundo abierto, había bastantes zonas, no sé qué. Me parecía la polla. Luego el creador le metió una actualización muy tocha y la lió que flipas, porque le pidieron haz más. El tío se calentó, hizo una actualización tocha y la lió que flipas. Cagó el tema de la progresión de los niveles, quitó varias cosas que a la gente le encantaban, metió cosas que eran estúpidas completamente, zonas por nivel, que ya no zonas por nivel, sino es obvio que hay una zona de más nivel y una zona de menos nivel, sino que objetos de una zona lo hizo mal. Porque esto era de una zona
de cierto nivel, tú lo podías subir de nivel y tal. Pero cuando cambiabas de zona, esos objetos no los podías utilizar. Entonces era como empezar de cero el juego cada vez que entras a una zona. Pero claro, la zona cada vez es más difícil. Entonces no podías prácticamente jugar, lo rompió que flipas. Y en ese caso de Cube World también devolvieron el dinero de manera masiva. Y la gente tenía muchas horas al juego. Pero como la actualización rompió el juego y ya prácticamente no se podía, lo hizo muy mal, también devolvieron el dinero. Y fue un caso muy... Yo lo escuché mucho porque yo estaba muy interesado en el Cube World. De hecho, luego el tío entró en depresión, cerró el blog. Alguna vez cada muchos años sube un tuit diciendo: sigo trabajando en el Cube World, para que lo sepáis, punto. Y ojalá saque un buen juego, porque a mí el Cube World me flipaba. De hecho, hay un mod en el Cube World que te devuelve al alfa, tío. Lo cambia todo para dejarte la versión del alfa, que era la que la gente le gustaba. Sí, hay varias cosas que querían tocar, pero bueno. Pero te mete otra vez el alfa, porque la versión de ahora es una mierda. Y el tío no la ha vuelto a hacer, ¿eh? No la ha... a ver, recuperado o reconstruido o lo que sea. Lo ha dejado con la versión mala. Entonces, claro, ahora comprarte el Cube World es una mierda. Aparte que vale 40 pavos. Yo pensaba que valdría 12. A mí me jodió porque yo ese juego lo quería jugar. Pero si es una mierda, pues es una mierda. ¿Qué le vamos a hacer? No me lo jugaré hasta que lo cambie o no me lo jugaré. O me lo podría pillar con el tema de... meterle el mod del este, del alfa. Pero me parece un poco gilipollez. Me parece un poco una gilipollez. Vamos ya a pasar directamente a la siguiente sección, porque quiero hacer otras cosas, la verdad. Tengo cosas que hacer y no tenemos más noticias. Creo que esto del Helldivers 2 no tiene más. Estoy muy preocupado, tío. Estoy haciendo el directo preocupado porque no sé qué voy a hacer con las miniaturas. Por eso digo que tengo cosas que hacer. Tengo que mirar cómo daros esto para YouTube. Me cago en Dios y en el puto Adobe, tío. Me voy a mirar... Es que el Gimp es una mierda. Quiero mirar otras opciones. Cátate de esto. Me cago en Dios, tío, porque no tengo nada que deciros. Llevo 3 días pensando, ¿qué les recomiendo? ¿Qué les puedo recomendar? Tengo alguna idea. Creo que Zankyu no Terror ya lo recomendé. Es que tengo muchas ganas de vérmelo yo otra vez, así que... Pero no tengo mucho que recomendaros. Sí que, después de hablar hoy de Alicia, sí que os podría recomendar varios títulos, es el mismo libro, pero varias ediciones de Alicia en el País de las Maravillas. A ver si encuentro la que a mí más me gusta. Es un libro en un formato muy especial porque es súper grande. A ver, Alicia en el País de las Maravillas. A ver si lo puedo encontrar, tío. Es un libro muy, muy, muy grande, es enorme. Formato así, ¿sabes? Gigante. Y el libro está muy bien, tío, porque esa edición está muy bien hecha. Está muy bien hecha. Es muy interesante. Te lo cuenta, es la misma historia, pero obviamente cada edición te lo cambia un poquito. Y me encantó. Aparte, es una edición ¡puf! Súper bonita, tío. Súper bonita. No la encuentro, por desgracia. Soy un mierdas. No la encuentro, por desgracia, pero... Era una edición muy chula, muy chula, muy chula, tío. Creo que es esta. Creo que es esta. Pero esta no es la que yo digo. Esta será otra reedición. Pero esta estaba muy guapa también. Hay una con el libro, es muy grande. La portada es increíble. Está en Fnac y tiene un precio ahora mismo de 32,30. Muy buena, tío. Os podría mandar, para todo el mundo que le interese, os voy a mandar el link por el chat. Es la recomendación que os hago yo. Si no, leeros cualquier versión de Alicia en el País de las Maravillas y luego Alicia a través del espejo. Tienen paranoias filosóficas muy chulas, psicológicas muy interesantes también. Os he dejado ahí el link del FNAC. A mí me parece increíble, a mí me encanta. Me parece de mis libros favoritos, la verdad. Entonces ahí tenéis la recomendación. En el caso de Que Hable el Pueblo, lo siento, señores. Sigo jugando al jueguito de las pizzas, muy guapo. Quiero llegar a un punto en el que ya no pueda jugar más, porque sé que hay un momento en el que has mejorado todo. Tú vas consiguiendo distintos ingredientes, añades ingredientes y tal. Tienes que ir reparando de vez en cuando las máquinas, o el horno, más que nada. Las máquinas, el horno. Y esas cositas, pero el juego tiene como unas... Perks, no, bueno, no sé cómo se llamaría, la verdad. Que te añade automáticamente los ingredientes. Entonces, a ti te pide una pizza de tal y esos ingredientes que te los añade automáticamente. Entonces, no te puedes equivocar. Están. Pues hay un momento que puedes añadir, si no me equivoco,
todos automáticamente. Te pide una pizza, abres el menú de hacer la pizza y ya te la hace. No, no tienes que hacer tú nada. Simplemente vas generando el entregar. Hostia, a ver, no te la hace, pero tienes que poner los ciertos ingredientes de cierta manera. Y ahora simplemente tocas, pum, ya está puesto. Tocas, pum, que te pide una pizza, mitad pizza de queso, mitad pizza de pepperoni. Pues tú ya haces pim, pum, y ya está. No tienes que restregar tú el queso, poner el pepperoni justo. Hay unas zonas en concreto que ponerlo. Eso ya no te... Ahí ya el juego se ha acabado, porque ya no tienes mucho más que hacer, más que seguir sumando días y días. Tiene una historia y es así como muy cómico y tal. Estaba bastante guapo, porque te habla de... No, a veces salen las noticias y todas las noticias son de bromas de las pizzas y tal. Tienes al tío de enfrente que tiene otro restaurante como el tuyo que te da por el puto culo. Está muy guapo. Bueno, pero el puto culo viene, te dice, dame una pizza, tal. Es una mierda de pizza y se pira. A veces vienen mendigos y te piden pizzas y luego salen las noticias. Los mendigos están invadiendo el mundo con las cajas de pizzas, no sé qué. Coñas, ¿no? Y tal. A veces viene alguien, ¿aceptarías esta mierda de dinero por una pizza? Yo siempre le digo a todo que sí, pues, digo, pues sí, pues va, pues soy altruista, ¿qué pasa? Vanidoso. Y luego hay una que te da una planta y te da berenjenas. Luego, como ingredientes que puedes utilizar, está de puta madre. Hay una que, eso, te dice, tengo muy poco dinero, venga, yo te la hago. Se la haces, se la das y al día siguiente, pum, te trae más dinero. A veces no, ¿eh? A veces te comes una mierda, los mendigos no te dan nada. Está muy bien, yo lo recomiendo. Os lo recomiendo. De hecho, yo no os lo recomiendo. Os lo recomienda Percy, que fue el que trajo la recomendación. Y se lo agradezco de corazón. Muy chulo. Esta semana. Lo siento. Es que tengo que ir full Valorant porque voy estresado. Y aparte, es la última semana que me queda. Mañana tengo el examen de cinturón. Esta semana tengo que estudiar para el tema del curso. Estoy jodido, señores. No tengo mucho tiempo para hacer nada de lo que me digan, así que. Me estoy acabando Sandland, que creo que ya han subido todos los capítulos. Sí, sí, Valorant. Ahora si queréis jugamos. Yo voy a jugar, ¿eh? Si os apetece. Yo quiero jugar. A ver cómo subo esto primero y yo voy a jugar. Y eso, no voy a aceptar, por desgracia, recomendaciones hoy. Os lo agradezco, ¿eh? Seguiremos con lo que tenemos. Y ahora sí, cuídate, Pazmao. Que no te me cuidas una mierda, me estás poniendo nervioso. Cuídate un poquito, coño. Os voy a dar una recomendación importante. Tenía una nutricionista por aquí que creo que ya no está porque se ha tenido que ir. Voy a hablar de algo. Estaría guay que incorporarais, para el que no lo haya probado, sé que mucha gente lo ha probado porque está muy de moda, pero es importante incorporar el aguacate en las comidas. No siempre, porque es muy graso, pero es una grasa muy limpia, es una grasa muy buena. Entonces, por ejemplo, podrías sustituir la mitad de la mantequilla que utilizas en las recetas de repostería. Lo podrías sustituir por puré de aguacate, que es una grasa mucho más limpia. Obviamente le va a dar un sabor distinto, pero es mucho mejor. Son ácidos grasos monoinsaturados, son saludables. Se puede hacer batidos, cremas, untables para las... Puedo untar directamente. De hecho, el aguacate invita mucho que lo untes porque es así muy... Y a mí me da un poco, a mí me da un poco de asco al principio. Es así muy... Para untar siempre. Está bastante guay. Y joder, para sustituir las grasas saturadas por estos ácidos grasos, viene súper bien. Para el tema colesterol, que es el colesterol malo, el LDL, viene muy bien. No te estoy diciendo que comas dos aguacates cada día. Te estoy diciendo que si utilizas mucha mantequilla o haces recetas de este tipo, o no, me voy a hacer tostadas, mantequilla y tal, pues quizás si le echas el aguacate es un poquito mejor. Entonces yo te lo recomendaría, pruébalo a ver, quizá te aficionas y te mola. Sabéis que siempre hago toda la retaíla de mierda de la recomendación y ahora te la digo más suavemente. Incorpora aguacates en tus comidas, que es una fuente de grasa mucho más saludable que todo el resto de las que solemos comer. ¿De acuerdo? No sé qué pensáis del aguacate, a mí me mola bastante. En un principio no me gustaba. Es verde, asqueroso, lo pelas y haces... qué asco, parece... no me gustaba, tío. Luego lo probé, no me mata tampoco, porque el aguacate tiene poquito sabor, en mi opinión. No es que digas, hostia, sabe que flipas. Y a mí me gusta la comida con mucho sabor. ¿Sabes? A mí... Me gustan los quesos fuertes, me gustan también otros quesos, pero me gustan los quesos fuertes. Yo como queso fresco solo cuando pillo con membrillo. Membrillo y queso fresco... ¡Qué rica! Membrillo es puro azúcar, ¿no? Pero... Entonces, a mí el aguacate... Pero, ¿sabes lo que no he conseguido probar? Porque me da un asco que me muero. Me pasaba lo mismo con el aguacate.
los putos higos. Leire le flipa a los higos. Cuando pela los putos higos, digo, qué asco, tío, parece pus. Qué asco me da, Dios mío. No puedo con eso, no puedo. Lo veo y me da una angustia, digo, uff. Pienso en tener que pegarle un puto bocado. Hostia, qué asco me dan, tío. Luego igual lo pruebo y me flipa. Pero es que tú lo ves como lo pela. Que dices, no es como la piel de un plátano, que es como más rígida. Es como medio pegada. Va quitándolo, se va quedando como mierda verde. Lo ves todo verde como pringoso. Y dices, hostia, qué asco, Dios mío. ¿Eso me lo voy a comer yo? ¿Se lo va a comer tu puto primo? Yo no me lo voy a comer. No me lo como, y no me lo como. Lo odio. Me da mucho asco solo verlo, tío. Verlo me da asco, imagínate comérmelo. No puede ser. No. Cereales de rellenos de leche con un poquito de galletas de dinosaurios. Eso recomiendo yo. No, hombre. Probar el aguacate así. Desde que estoy malo, ahora no puedo. Pero antes, cuando no sabía que tenía y tenía que hacer como más saludable, que al final era peor, porque el aguacate me sentaba, es grasa al final, y me sentaba como una mierda. En vez de echarme mantequilla o tal, yo me hacía tostadica con aguacate y quesito fresco. Y esas me sentaban chulo. Estaba bueno, eso está muy bueno. O aguacate. Hay mucha peña que hace aguacate y anchoas. Raro, pero se lo hace. Aguacate y un poquito de pavo encima. Rico. Aguacate, pavito y queso fresco. Primero aguacate, queso fresco y pavito. Riquito. A mí me gusta mucho aceite y sal, la verdad. Putada, no puedo comer casi pan ahora, así que jodido. Pero bueno. Asómate tú. ¿Qué? Nada. Entonces, ya te digo, yo el aceite y sal favorito. Si no, típico de aceitito, un poquito de jamón de york. Pero eso ya, para mí es más un sándwich que una... Yo me lo hago más en sándwich que en una tostada. O si no, la mítica, que a mí me gusta mucho porque soy muy dulzón. Típica de mantequilla y mermelada. O de melocotón, o la de fresa, ¿no? Todo lo que no sea una fresa, pero sepa fresa, es mierda pura. Todo. No sabe a fresa, una polla gorda. Eso no sabe a fresa, compadre, eso sabe a piretal. ¿Gilipollas o qué? La fresa está buena. El sabor a fresa sabe horrible. Lo odio con toda mi fuerza. No puedo con nada de eso. Y bueno, no estaba tan mala. Pero la de melocotón. No te calientes. No me traiga la de fresa que... Ya veremos. Mira, el Pepe Lula, el novio de mi hermana, le flipa la pizza esta de cuatro quesos del Mercadona. La congelada, típica pizza de Mercadona. Se la come con... Sofía está en nuestras mentes siempre. ¿Cómo? Ah, la mítica. La pizza del Mercadona, la de cuatro quesos, se la come con mermelada de fresa. Se echa, coge con un cuchillo y se lo unta y se lo come con mermelada de fresa. Lo probé, me dijo, pruébalo tal. Lo probé y dije, no está tan mal. Ahora, si no se la echas está un poquito mejor. No me acaba de gustar. Pero bueno. Y nada más que deciros, ya os he dado la recomendación, coman aguacate, tal, gástense 500 euros en aguacates porque están carísimos, son carísimos. O plantar, yo conozco gente plantar, y aguacates también, así compartimos. Yo conozco gente que se ha plantado sus propios aguacates. Ahora, es que es súper lento, es un poco coñazo, esto no es Stardew Valley, señores, no se calienten. Gracias por haber venido un día más. Ha sido un directo un poco extraño porque he estado un poquito malo al principio, luego bien. Luego había un momento que he hecho y he pegado un poco bajón anímico, no sé qué me ha pasado. Pero he aguantado, me lo he pasado bien. Y nada, gracias por haber estado. A ver cómo coño subo todo esto. A ver cómo coño subo todo esto, porque me cago en Dios. A ver cómo hago la... A ver si puedo hacer algo para el tema de la miniatura. Nada, gracias por haber venido. Sabéis que el domingo que viene tenemos otro capítulo más. Esto lo subiré a YouTube lo más pronto posible. El problema no es el vídeo, que lo tengo ya. Esto acaba de grabarse y ya está para subir. El problema es la miniatura. A ver cómo lo hago. Y os veo ahora mismo en Discord, si queréis. Gracias por haber venido. Un saludito a todos mis chavales, mis chavalas, mis chavales. Claro, ¿cómo es el chavales, chavalas? ¿Y cómo es el este? El neutro. Chavalos. Chavalos, chavalas y chavales. ¿Vale? Para todos ustedes. Gracias por haber venido. Un besito a todos. Nos vemos el domingo que viene. Os veo por ahí por el YouTube y por su puta madre. Coman aguacate. Nada más. Hasta la vista. Ya se la saben. Chao.